Bienvenido Parche, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos, saludándolos a todos ustedes. En este compromiso, un placer a darle la bienvenida a una nueva transmisión del Parche del Fútbol. En la continuidad de nuestro fútbol, hoy el América de Cali visitando la ciudad de Turca, ciudad que siempre lo acoge de una gran manera y donde tiene una gran hinchada, como en todo el país, gran presencia de hinchas escarlatas del equipo vallecaucano. La verdad, nos espera un partido muy interesante por el performance que ha tenido el cuadro escarlata en este campeonato, pero no solo por eso, sino también porque el rival al que se enfrenta ha convertido en este escenario el estadio Independencia de Turca, un fortín. Aquí ya está el parche del fútbol. Obviamente tendremos todas las informaciones de la Copa Libertadores, tendremos todas las informaciones de los equipos colombianos, de cómo le está yendo al Medellín a esta hora, o de cómo le fue, más bien, al cuadro rojo de la montaña, quien consumó la segunda derrota de equipos colombianos en torneos internacionales. Es un placer, hay mucha información para llevarles a todos ustedes. La gente de la América expectante, como siempre, de su equipo, y aquí está el parche del fútbol para este partidazo en el Estadio La Independencia de Tunja. El escenario con muchas cosas por mejorar, pero dos equipos que han sido interesantes en nuestro campeonato colombiano. Que el escenario y que la cancha no desmotive para que hoy se vea un buen fútbol en este escenario deportivo. Un abrazo para toda la gente, un abrazo para todos los parcheros que ya se van pegando. Estaremos junto a Juan Camilo López, estaremos junto al Bambino Quintero en este que es el parche del fútbol. Abrazo para Marentes Eduard. Dice que pasó, que no narran el partido de la mecha. Lo que pasa es que no ha arrancado, tranquilo.
Marantes. Abrazo para Elisa Pérez, que va enviando diablitos. Abrazo para Sebastián Pacheco. Un saludo para mis amigos del parche del fútbol, para mi amigo Juan Camilo, para mi amigo el pibe. Un abrazo al gran Sebastián Pacheco. Abrazo también, el es hincha del América y va hoy por el rojazo, ¿eh? Un abrazo grande también para Luis Jeque 11. Dice, nos robaron ayer con el penal Pereira y ahora hoy esto, pero con Conmebol Odia Colombia. Oh, que no, increíble. Un abrazo gigante también para Mauricio Álvarez. Buenas noches, Sevilla Diablitos. Abrazo para John Farfán. Dice, parcheros del parche. Parceros del parche, gracias, buenas noches, vamos mi mecha, Dios los bendiga. Abrazo para Andrés Vázquez, robo al Dini al Pereira. Omar Villalba dice, la verdad es que al Nacional y al América y al Deportivo Cali. Abrazo para Rubén Arteta, dale carepollo. Abrazo para Omar Villalba, pegado al parche. La verdad es que al Nacional, al América de Cali y al Deportivo Cali no lo roban así. No estamos representados por equipos coperos. Abrazo para Rascabuches, a ganar, chico. Bueno, ya toda la gente se va pegando al parche. Chachito, regalándome like, vaya regalándome el me gusta. Aquí estamos en el patrón de la sintonía, que ya lo escucho por ahí, y esperemos que esté mucho mejor y esperemos que nos acompañe hoy en la transmisión. Bien, tenemos en Colombia 7:14 minutos. Chachito, una nueva jornada del parche del fútbol arranca, una nueva jornada en el patrón de la sintonía para presentar al comentarista de hoy. Bienvenido, Bambino Quintero, bienvenido al parche, qué placer saludarlo. 7:14, bienvenido a Tunca, bienvenido a la Independencia, bienvenido a Boyacá Chicó, América, adelante. ¡Qué placer! ¿Qué tal, pibe Juan Camilo, parcheros y a todos los seguidores del fútbol en Colombia con el parche del fútbol Boyacá Chico América? Esta es la fecha 12, partido que llevó, o que debió mejor llevarse a cabo aquel viernes santo. Y no se llevó a cabo porque Chico pidió aplazamiento. Y se juega hoy, 19 de abril. América, Boyacá, Chico. Le adelanto, pibe, para ir con Juan Camilo y con todos los parcheros. América tenía listo un plan para jugar el domingo anterior frente a Nacional en el Atanasio. El plan, en cuanto a su formación titular, y el técnico no cambia nada. Va con el mismo equipo que iba a jugar frente a Nacional. Es decir, Cristian Barrios titular. Y al banco de emergentes, Andrés Sarmiento. Y en Boyacá Chico anuncian el regreso de Henry Plazas, un defensor goleador que tiene el conjunto ajedrezado. Y también en la formación titular va Michael Nike Gómez, aquel jugador que se hiciera en Envigado Fútbol Club y que hoy se encuentra en la plantilla del Boyacá Chico, el equipo que dirige el colombo mexicano Mario García. Repetimos, regresará Plazas, regresará Nay Gómez, va Peña el 21 en la formación titular, que no fue inicialista en el más reciente juego del Boyacá Chico frente a Río Negro Águilas, partido que perdió el equipo bogotano boyacense, porque este Boyacá Chico nació en Bogotá, pero hoy juega en Tunja, la capital boyacense. Repetimos entonces, Barrios titular, al banco Sarmiento titular, Iago Falque titular, Ramos por fuera, Quintero, Carlos Darwin por suspensión. A propósito, pibe y Juan Camilo, a Carlos Darwin, el tumaqueño criado en el Valle del Cauca, le dieron dos fechas de suspensión. Es decir, que el ex América de México, el ex Deportivo Pereira y también Deportes Tolima no estará hoy con América y tampoco el lunes, cuando el equipo escarlata reciba en la cancha del Pascual al Deportivo Pereira, que ayer cayó en la Bombonera por Copa Libertadores 2-1 frente a Boca Juniors. Aquí estamos, pibe, con ustedes y con todos los parcheros para este partido pendiente por la fecha 12 en la Independencia de Tunja, entre el Boyacá Chico, el sorprendente Boyacá Chico, y América de Cali. Yo soy un chico, pibe, que anda siempre perfumado. Muchachito, vea que
usted me hace caer en cuenta en una cosa, ¿no? Y es que, al fin y al cabo, Carlos Darwin Quintero va a jugar el Clásico contra Nacional. No se sabe dónde, no se sabe cuándo, pero pues va a cumplir las fechas de sanción hoy contra Boyacá Chicó. ¿Y cuál es el próximo partido, me dijo Bambi? ¿El del lunes? Deportivo Pereira, el lunes en San Fernando. Con el Deportivo Pereira. Va a jugar el Clásico. Y a mí eso, en medio de todo, me parece positivo. Una buena noticia. Salió de favorecido. Carambola, Juan, para darle la bienvenida. De Carambola, pues le permite tener su máxima estrella en este campeonato en el partido frente a Atlético Nacional, el partido, creo yo, más importante para América de Cali. Bueno, que la gente me vaya regalando el like, la gente de la América, mía, Diablitos, a ver, aquí está la bandera, aquí en la tribuna virtual del Parche del Fútbol, a ver, la gente de la América que se empiece a pegar a esta, que es la tribuna virtual del patrón de la sintonía. Ahora sí, Juan Camilo, bienvenido. También nos acompañará hoy en la transmisión, un placer saludarlo a esta hora de la noche, 7 de la noche, 18 minutos en Colombia. Bienvenido Juan Camilo López, bienvenido al Parche, bienvenido a Tunja con Boyacá Chicó, América de Cali. Hola, mi querido pibe, mi querido bambino, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches para los dos, para todos los parcheros que ya se empiezan a pegar con todos nosotros. En medio de una semana de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, los equipos colombianos también se ponen al día en el calendario. Y así es el caso de Boyacá Chicó y América de Cali, ¿no, Juan Camilo? Como decía el Bambi. Señor. Estás feliz con Rodallega. Me contaron que no te cambias por nadie, que sos el nuevo fan de Hugo Rodallega. El hombre está pletórico. Diría Cristian. Yo no voy a decir absolutamente nada. No se cambia nada por nadie. Bambi, porque adora a Hugo Rodallega. Muy bien, siga. Lo que nos compete hoy es Boyacá Chicó, América de Cali. Cuando juegue Santa Fe, hablaremos del conjunto Cardenal. Que la verdad no estoy contento, si le soy sincero. No estoy para nada contento por el funcionamiento del equipo. A usted no le gusta nada, evidentemente. No, pues no, pues es que, ¿qué voy a hacer si a mí me gusta que los equipos jueguen bien? Y sí, si el equipo juega mal, no me gusta. Vamos, bueno, pero entonces no le gusta nada. Dejó que no quería hablar, pero sacó no un sablazo. No le aprenda las malas mañas al muchachito. Pues es que Bambi me dijo no que no le aprenda las malas mañas al muchachito, Juan Camilo. No le aprenda las malas mañas a ese muchachito, que no le gusta nada. Con las buenas noches, nosotros ya estuvimos en una discusión el día de ayer, porque usted dijo que Santa Fe básicamente era el Arsenal de Colombia. Yo siento que no es así. Este equipo no juega para nada bien. Yo no lo puse en esas palabras. Básicamente. Le voy a decir, Juan Camilo, pues, con todo el respeto. Mire, yo estoy saliendo de la transmisión de Nacional contra Medellín y vengo con el genio alborotado, hermano. Vengo con el genio alborotado. Pero vengo con una sola intención. ¿Cómo? ¿Cómo vendrá de incómodo Heredia, que no esperó que lo presentara? No, es que se metió a bajarle la caña. Yo ni siquiera he saludado, es increíble, pero yo no tengo la culpa de que los equipos colombianos sean tan pechofríos como el Pereira, como el Medellín. Siga usted, Juan Camilo. Luego le digo para qué vengo yo aquí puntualmente. Bueno, y todo por el Bambino Quintero, que tiró la bomba y ahí se quedó callado. Se quedó callado. Sí, ¿no? Está que se ríe. Yo no lo entiendo, de verdad. Y no entiendo. Pero bueno, muy buenas noches, parcheros. Aquí ya estamos para lo que es la fecha número 12 del fútbol colombiano. Boyacá Chicó, América de Cali, se enfrenta al cuarto del campeonato frente al quinto. 21 puntos los dos, pibe. El Chicó que debe partido frente al Unión Magdalena, mientras que el América de Cali debe el partido lastimosamente frente a Atlético Nacional. Por otra parte, los dos equipos curiosamente vienen de perder con Águilas Doradas. ¿Ah? América 3-1, mientras que el Boyacá Chicó cayó 2-0 frente al equipo antioqueño. Eso es una curiosidad que se presenta el día de hoy. Aquí ya estamos, cuarto contra quinto, dos grandes conjuntos. El que gane se pone tercero del campeonato. Aquí ya estamos, pibe, para que nos regalen el like. ¿Cuántos likes tenemos? A ver, ¿cuántos
likes tenemos? Venga, le cuento. ¿Cuántos likes tenemos? Caripollo me va a informar. 46 likes hasta ahora. Y ya más de 350 dispositivos conectados. Arrancamos con toda la sintonía impresionante a la gente de la América. A ver, vaya regalándome like, vaya regalándome me gusta, pegándose a la tribuna virtual del Parche del Fútbol. Bueno, ahora sí, Cristian, bienvenido. Un placer saludarlo a esta hora de la noche, 7:22. Aquí está Cristian Heredia, nómina de lujo para esta transmisión entre América de Cali y Boyacá Chicó en Tunja. No se ilusione, muchachito, que ya Carepollo me está echando a patadas de aquí, ¿eh? Yo simplemente vengo. Vea. A bajar la caña. No, ya, Juan Camilo, no me busque. No le aprenda las malas mañas al muchachito. Mire, estoy que ardo, ¿ah? Porque ya estoy cansado de ver a los equipos colombianos perder en las últimas de cambio. Ayer apenas vi a Santa Fe ganando en las últimas de cambio y eso como que me había dado calma. Pero hoy otra vez lo mismo con Medellín. No, vengo, que hierve, me hierve la sangre, soy caliente. Pero lo del Medellín no es nuevo, Popis. Al Medellín siempre le hacen el mismo gol, siempre. Sí. Revisa la historia reciente. Siempre le pasa lo mismo al equipo de González. Detalles. Siempre. Para mí no es nuevo. Detalles que son detallotes. Y no, Pereira igual. Sí. ¿Cómo perdió la Superliga Pereira frente a Nacional cuando estaban ganando 3-1 en Medellín? Recientemente estaban ganando 2-0 frente a Santa Fe. ¿Cómo terminó el partido? Sí. Bueno. Detallotes. Hablemos de la América mejor, Popis. Hablemos detallotes. De la Mecha. Que hoy sí. La Mecha puede estar otra vez consiguiendo una victoria más en el campeonato colombiano. Sí, no. Antes de... Sí, hágale, pollo, eso. Antes de hablar de la Mecha, permítame, porque yo vengo exclusivamente aquí por un detalle. Y solo vengo de pasar. Pero es que vea. Ay, patrón. Es que, muchachos, con las buenas noches. Uy, qué nómina. Todo el combo llegó. Está toda la banda. Si ustedes se dan cuenta, ayer, Boca cómo le sacó el partido al Pereira a punta de huevo. Hoy, ¿cómo le sacaron el resultado al Medellín? Pelota arriba, rebotes, segundas jugadas, fútbol charrúa. No aprendemos, viejo. ¿Hoy qué es? Hoy es 19 de abril del 2023. Y esto cantó, no voy a, como cantó una vez Gianfranco Pagliaro, en No te vayas entonces, que él decía... que es, la había cantado en el 69, que la iba a cantar en el 75, la iba a cantar en el 93 y la iba a cantar en el 2026, ¿cierto? Aquí voy atrás, nos pasó el 19 de abril del 2023, nos pasó el 20 de julio del 2007, nos pasó... el 13 de abril del 99 nos pasó lo mismo, el 15 de mayo del 82 nos pasó, el 13 de julio del 75. ¿Qué cantidad de fechas? No, nos pasa lo mismo, viejo, que los argentinos nos sacan los partidos a punta huevo. ¿Es que nosotros no metemos huevo o qué? Boca ayer sacó eso a punta de huevo. Huevo, huevo, huevo. Se lo ganan. Y los uruguayos nos ganan con fútbol charrúa. Tire eso allá a la olla. Pelee la segunda jugada. Sáquela. Ahí está. ¿Ah? Lo mismo. Y nos pasó hoy, hace 5 años, hace 2 años, hace 10 años. No aprendemos. Es que no aprendemos. Es un déjà vu. Es lo mismo de siempre. Porque si usted me dice, no, Uruguay le ganó con un fútbol a tilda, mejor dicho, le untaron la pelota. Ah, bueno, ya nos ganan de otra manera. Pero no, nos ganan es de la misma. Boca le ganó, mejor dicho. No, el fútbol a tildado lo puso el Pereira durante gran parte del partido. Pero en los minutos donde había que meter huevo, ellos metieron huevo, nosotros no, chao, sáquenla. ¿Ah? Y lo mismo hoy, el conjunto uruguayo a este Medellín.
Hace rato yo no veía un equipo tan charrúa, lo clásico, el concepto clásico de fútbol charrúa como este. Porque uno ve en la selección de Uruguay ya un fútbol mucho más perfumado, un fútbol ya distinto. Pero este, charrúa, pero charrúa, eso. Tiri allá, centro, pelié, segunda jugada, compita, defensa, ta, 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 ta. Y con eso le ganó al Medellín. Entonces estamos condenados, no aprendemos. Bueno, como cuando arrancó esta historia, había guerra. Después hubo guerra. Y hoy hay guerra. Exactamente lo mismo. ¡Muchachito! Oiga, muchachito. No. Sí. Vea, antes que sigan ustedes allá, porque yo la verdad ya estoy cansado y quiero, como usted dice, en la generación Z, irme a mimir. Estoy cansado, ¿ah? Imagínese, llegamos temprano a ser Champions y usted dice vamos a mimir, entonces nos vamos a ir a mimir. Ya estoy cansado, la verdad. Yo simplemente paso, muchachito irresponsable, muchachito irrespetuoso, muchachito alevoso, puberto irrespetuoso, usted que deja hoy formalmente la pubertad, a desearle un feliz cumpleaños, ¿ah? Se lo deseé formalmente en Champions y vengo a desearle feliz cumpleaños, muchachito aletoso. Mi deseo más profundo es que usted deje de ser un muchachito irrespetuoso y se convierta en un gran profesional. Ese es mi deseo. Ese es mi deseo. Mi muy buen deseo. No me importa que usted me saque el mal genio todos los santos días en la existencia en el parche del fútbol. Simplemente pasa. Oiga, pero está dejando la pubertad entonces. Sí, sí, sí. Hoy deja de ser puberto irrespetuoso. Ah, vea, pues está dejando la pubertad el muchachito. Sí, sí, sí. No, un feliz cumpleaños al pibe y que Dios lo bendiga muchísimo. La verdad es que el pibe, como todos, es un arma fundamental, ojo, es un arma fundamental para que este proyecto siga en el primer lugar de sintonía, el parche del fútbol, como todos. Aquí tenemos muchas armas y muchas herramientas para mantener en el primer lugar de sintonía. Y nos alegra que esté aquí, nos alegra que deje la pubertad acá, que ya entre a la adultez. Aquí también en el parche del fútbol, y lo fundamental es que Dios lo siga bendiciendo, que es lo que uno necesita, la bendición de Dios, la salud y la vida, y después todo llega por añadidura. Así que Pirulo, nos alegra su cumpleaños, nos alegra que comparta con nosotros, usted es una bendición realmente para nosotros, y que cumpla muchos años y que se venga una avalancha de likes y también una avalancha de aplausos y de felicitaciones para el muchachito irrespetuoso que hoy deja de ser puerto. Muchas gracias por las palabras, muchas gracias por las felicitaciones a todo el equipo del Parche del Fútbol. La verdad es que soy muy feliz acá y gratamente celebro mi cumpleaños. Soy trabajando y haciendo lo que más me gusta, que es transmitir fútbol, que es relatar fútbol y que es acompañarlos. La verdad, muchas gracias a los mensajes que me llegaron después de que Cristian hizo el anuncio esta tarde en Champions. Aquí estamos para seguirla con ustedes y pues para seguir cumpliendo muchos más, ojalá al lado del parche del fútbol. De verdad, gracias a toda la gente por todos los mensajes, a todo el equipo del parche del fútbol, y la verdad es que los cumplo muy feliz estando aquí con todos ustedes. Y hoy sí me pueden poner la de Pibe Cantina. No, esa no. Qué desastre. No, esa no, 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 esa no hay que ponerle. Hay que ponerle esta, vea, muchachito, esta. A ver. No, 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 es que el viejo anda perfumado, vestido a lo moderno y con una modelo al lado. ¡Ay, ay, ay! ¡Upa! ¡Te han pillado, muchachito! No, 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 porque me meten problemas. ¡Te han pillado, muchachito! Cuidado, me meten problemas. ¡Ojo, patrón! No diga eso. Me meten problemas. ¡Te han pillado, muchachito! En problemas. No, no, no. No, pibe, disfrútela hoy al final de la transmisión. Consuma responsablemente, no incite a los muchachitos que están allí en la tribuna virtual del parche, más muchachitos que usted y que están lejos de dejar la pubertad, que están apenas iniciando el camino y que sean de verdad muchos, muchos, pero muchos más son los deseos, por eso me pasé acá. Y aunque vengo de mal genio con el Medellín, vea, el saludo de felicitación antes de dejar formalmente la cabina del parche del fútbol. Entonces, quería pasar aquí simplemente a desearle feliz cumpleaños, muchachito. Y que a pesar que usted me saque el mal genio constantemente, usted sabe que lo
respeto, lo aprecio como amigo, como profesional, y que sean muchas más batallas futboleras juntos en este camino. Y que cuando llegue a la cima, no se olvide de los que estuvimos con usted en este comienzo. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, de verdad, y a toda la gente. Porque como es de agrandado, venga, pibe, déjeme leer a la gente. Sí. Ya que estamos de celebración. Sí, para hablar de fútbol, para meternos de fútbol de lleno. Mire, Samuel García, feliz cumple, pibe Luis. Vamos a felicitar, vamos a leer a la gente que lo está saludando, ¿listo? Sí, sí, sí. Juan Enríquez, feliz cumpleaños, pibito grosero. Gear, el gran Gear, pibe, y qué mejor que celebrar su cumpleaños haciendo lo que más le gusta. Es verdad. Aquí por aquí dicen Pirulo, felicidades. Daniel Alejandro Alfonso Velandia, usted lo conoce, ¿cierto? Sí, sí, abrazo bueno. A Dani. Bueno, gran amigo nuestro. Buenas noches, pegado con el parche del cumpleañero, con el parche del Pirulo. Abrazo, Dani, muchas gracias. Gerson Martínez nos está invitando a farrear. O bueno, usted, ¿cómo es este sábado, Pirulo? Le dice. Ah, bueno, que invite. Dios santo, y usted como no puede. Dan Osman, una coronita, aquí estamos. Austin Rivera, y le pregunta a Carepollo, ¿cómo se llama esa canción? Le pregunta, ya le va a responder. A Gerson, Pirulo llega a mi barro el sábado. Bueno, aquí esto ya se calentó. Aquí la gente le empieza a saludar, pibe. Y pues, de una vez, cortico. Usted sabe cuánto lo aprecio, cuánto lo quiero. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a toda la gente que se une a las felicitaciones. Y bueno, comencemos a hablar de fútbol porque hay muchas cosas. Un abrazo, pibe. Para hablar. Gracias, Bambi. Muchas gracias por un abrazo. Qué gusto compartir con usted. Y sabemos que va a llegar muy, pero muy lejos. Muy lejos. Y si se monta en un avión, va a llegar mucho más lejos. Muchas gracias, Bambino. Ojalá y así sea. Gracias a todo el equipo, reitero, a todo el equipo de Jorge, del patrón de la sintonía. También a Jorge Martínez, quien recibí sus felicitaciones recientemente. Bueno, arranquemos con nóminas. Porque ya está confirmada la nómina titular de América de Cali. Está confirmada la nómina titular del equipo del Boyacá Chicó. Hablar de este tema, para empezar, antes de dar nóminas, Juan, repasemos tabla de posiciones. ¿Cómo está la tabla de posiciones? ¿En qué posiciones llegan estos dos equipos que hacen una muy buena campaña en este primer semestre del año 2023? Mire, pibe y Bambino, aquí está la tabla de posiciones. Atención, porque es que, como repetíamos, si gana el Chicó o gana la América de Cali, se ponen terceros del campeonato. Águilas es líder con 28 puntos. 28 puntos para el sorprendente equipo de Lucas González, Águilas Doradas. Segundo es Millonarios con 25 puntos y dos partidos menos. Atención, Alianza Petrolera es tercero del campeonato. Alianza que le ganó ayer al Once Caldas y complicó la crisis del conjunto de Manizales, es tercero con 23 puntos. El cuarto es Boyacá Chico con 21, mientras que la América de Cali es también quinto con 21 puntos. 21 puntos para los dos conjuntos, muy parejo. Mire, 6 ganados para los dos, 3 empates y 3 derrotas. Los dos equipos son muy, pero muy parejos. 18 goles a favor para el Chicó, 17 para el América de Cali, 2 en contra para el ajedrezado, mientras que para el equipo caleño, 11 goles en contra. Muy parejo, sexto el Pasto, séptimo el Medellín y octavo Nacional. Bueno, ahí están el grupo de los 8. Bambino, yo tengo una observación y una lectura, yo no sé si usted la comparte antes de ir con nóminas. Y es que me parece que estos equipos como el Boyacá Chicó los hemos visto en casi todos los campeonatos. Pierden un partido, uno dice, son los punteros, están cuasi clasificados, pierden un partido y se caen. Pasó el semestre anterior con Unión Magdalena. Pasó, recuerdo también, en alguna oportunidad con Alianza Petrolera. Pasó con el Once Caldas también en alguna oportunidad. Que usted dice, por ahí fecha 10, fecha 11, llevan casi que puntaje perfecto y usted dice, están metidos al otro lado. Y después pierden un partido y se meten una desplomada y empiezan a perder todo lo que se les viene. Y el caso de Boyacá Chicó, perdió con Independiente Santa Fe. Después va y pierde con Junior, va empata con Junior y ahora pierde con Águilas Doradas. Sí, sí y no, pibe, porque el año anterior Águilas Doradas solo se desinfló en las dos últimas fechas, en pleno cuadrangular. Pero ese fue un equipo muy regular, al punto que hizo 9 puntos en las 3 primeras fechas de su cuadrangular y era el más perfilado para llegar a la gran final. Muchos lo teníamos inclusive en la final al equipo de Leonel Álvarez. Entonces, sí y no, pero suele pasar con los equipos chicos, claro que suele pasar.
Chicó no gana desde la fecha 10. Su última victoria frente a Equidad. Luego perdió con Santa Fe, empató con Junior de visitante. Ojo que no es fácil empatar en Barranquilla. Y viene de caer frente al líder, ante Río Negro Águilas. ¿Sí? Yo creo que muchos hace rato nos hicimos esa pregunta. ¿En qué momento se cae? ¿En qué momento pincha Boyacá Chico? Pero más allá de esas tres últimas partidas en donde no ha ganado, yo creo que la campaña sigue siendo buena. Y este equipo, a ver, ya lo decía Juan Camilo, tiene 21 puntos. Yo creo que tiene ahorros suficientes para llegar a cuadrangulares, en mi opinión. Además, juegan bien, sin figuras, sin nombres. Tienen un buen funcionamiento. Y no va a ser fácil para América, entre otras cosas porque América solamente ha ganado una vez en Tunja frente a Chicó, ¿cierto? Y fue en la era Juan Cruz Real, con gol de Jesús Cabrera. Esta, la de Tunja, la de la Independencia, bueno, eso dicen los guarismos, eso dice la historia, las estadísticas. Ha sido una plaza muy difícil para América. Igual yo creo que Chicó sigue bien. Pibe, no sé si se caiga, la verdad, pero que lo tiene todo para clasificar, no me cabe la menor duda. Bueno, está bien, y es verdad, y además tiene una cancha que lo favorece mucho, una cancha complicada, una cancha que además de tener el pasto muy alto y que parece una tiniebla, no tiene iluminación, tiene altura, pibe, y eso Boyacá Chicó lo sabe manejar. Esta semana hablábamos con Pimentel, el dueño del Chicó, en zona, sí. Y yo le hacía la pregunta, bueno, este año usted se la volvió a jugar con el equipo que ascendió y hoy son líderes de la tabla del promedio, en ese ítem no tienen hasta el momento ninguna dificultad, están haciendo un campañón para mí con jugadores que no tienen nombre, que no tienen goodwill, mucha imagen en el balompié colombiano. En otras ocasiones usted, cierto, ascendía, mantenía la base del equipo que consiguió el cupo para la A y tenían que irse rápidamente otra vez a la B. Y él me hablaba de proceso y me nombró 6 o 7 jugadores que vienen desde hace rato jugando en Boyacá Chicó. Támara, Lozano, cierto, entre otros. Y a esos jugadores se han sumado, por ejemplo, Nike Gómez, Romir Balanta, jugador que se hizo en América de Cali. Así que nos decía Pimentel que este año le salió en primera división, luego de conseguir el ascenso, el bendito tema del proceso. Y allí está, los resultados. Hoy, Chico, más allá que estén arriba peleando los primeros lugares, para Eduardo Pimentel el único objetivo es salvar la categoría, pero para salvar la categoría hay que sumar desde a tres y eso está haciendo el conjunto de Tunja. Es cierto, Bambi. Además, ¿sabe qué me parece a mí? Que este equipo ha ganado los que tenía que ganar o los que ha tenido que ganar, ¿sí me entiende? Cuando tuvo que enfrentar a un grande, bueno, cayó, como lo fue frente a Independiente Santa Fe, luego fue y visitó Barranquilla y sacó un empate y perdió frente al mejor equipo para mí del campeonato, que es Águilas Doradas. Pero el resto ha sacado puntos bastante importantes que le sirven para seguir sumando en la tabla de posiciones. Pero ojo, Juanca. Ese es un buen detalle. ¿A qué grande les ha ganado? Pero ojo que todavía le falta, en cuanto a grandes, le falta América, claro. Le falta Nacional y no, le falta que... Millonarios. Le faltan tres grandes, ¿no? No, le ha ganado ningún grande. No, pero lo que me refiero es que ha tenido que ganar los partidos que tiene que sumar, ¿sí me entiende? Ah, okay. O sea, si para ti Santa Fe es grande, le ganó a un grande. Le ganó a... Perdón, perdió con Santa Fe, sí, no le ha ganado ningún grande. Bueno, a Medellín, no sé. Sí, si ustedes lo consideran grande al Medellín. A Medellín le ganó, pero recuerdo que en aquella oportunidad... Una nómina mixta. Utilizó una nómina alterna. Incluso alterna. Sí. Alterna. Claro, alterna. Y se lesionó Ricaurte. ¿Te acordás que se lesionó Ricaurte? El día que se lesionó. Porque Medellín tenía partido después de Copa Libertadores. Con Magallanes. Sí, exacto. Que Medellín jugó... Con el Deportes Magallanes, así es. Le ganó un grande. Le ganó al Medellín. Está en el papel, ¿no? Le ganó un grande y me parece que... Pero el tema está interesante, Juan Camilo y Pibe. Sí. El tema está interesante, es decir, que de aquí en adelante el reto del Chico, con un calendario mucho más apretado,
a ver, mucho más apretado en el sentido de que aparentemente será o tendrá mucho más grado de dificultad de aquí en adelante el remate de temporada para Chico o del todos contra todos. Es un reto para ellos, ¿no? América, Tolima, claro. Caldas, que está peleando por no descender, Bucaramanga, que yo no sé cómo llegue a la fecha 17, Atlético Nacional, Millonarios, y cerrará en la fecha 20 contra el Deportivo Cali. Lindo calendario, ¿eh? El que tiene por delante el equipo ajedrezado. Además tendrá que enfrentar también a Unión Magdalena en condición de visitante. Ojo, el calendario del Chico de aquí en adelante es bastante... Partido pendiente. Por eso le digo... Partido pendiente. Ganó los tenis. Por la fecha 5. O sea, ese no, ya le entendí la postura a usted. Usted lo que quiere decir es que, bueno, está bien, en la lista tenemos perder con Millonarios. Pues se puede perder con Santa Fe. Se puede perder con Atlético Nacional porque son los llamados a salir campeones, ¿no? Pero hay que ganarle a Alianza, hay que ganarle al Once Caldas, hay que ganarle al Jaguares, etcétera. Para alejarse del descenso, sí. Pibe. Para alejarse del descenso, sí, pero ya a esta altura, ¿cierto? En donde estamos prácticamente en la recta final del campeonato, si tenés 21 puntos, viejo, apuntale a la clasificación. Sí, es que están cerca, están a 3 victorias. No. Yo creo que el objetivo es que ahora lo mira como objetivo, pero yo creo que el objetivo de Boyacá Chico es no descender, no es salir campeón. Pero yo he visto a los jugadores y se trazan el objetivo. Sí, eso está claro, y eso nos lo dijo esta semana Eduardo Pimentel. Sí, no, eso está claro. Pero si hoy tenés 21 puntos, estamos en los albores de la fecha 15, ¿cierto? Independientemente del calendario que tiene por delante, Chico, viejo, con 21 puntos, apuntale a la clasificación. Bien, señoras y señores, estamos en el parche del fútbol. Vamos con nóminas. Titulares, atención, porque están confirmadas. Antes de que me saludara la gente, abrazo para Gloria Zulay García Hernández. Vamos, mi mecha. Hoy hay que ganar, siempre presente desde Alicante, España. Abrazo para Rascabuche. Rascabuche dice: Chicón le mete 2 hoy al América. Abrazo para Marlon. Vamos, mi mechita. Todo va a estar bien. Como siempre, te seguiré. Abrazo para Sebastián Ortiz. Dice Giovanni Miranda: gracias. Abrazo para Beat Music. Envía Diablitos. Abrazo para Joser Valencia. Dice: América es tan grande que Chico es tan chico. Abrazo para Néstor Díaz. Dice: Buga con América. Abrazo para Roberto López. Feliz cumpleaños, pibe. Un saludo al parche y a los parcheros. Abrazo a Roberto López, amigo de la casa. Muchas gracias por las felicitaciones. Abrazo para Gear. Dice: me gusta el análisis de Juan Camilo. Tiene sentido. Sí, tiene mucho sentido. Es que el tema de Boyacá Chico está claro. Está absolutamente claro que le faltan los grandes, pero ya ganó muchos de los partidos a los cuales les debía apuntar a sumar 3 puntos. Abrazo para Megalotopse. Bueno, ¿cuánto likes tenemos? A ver, yo miro, ya tenemos 130 likes, vamos por 127. A ver, vamos, 200 likes. A ver, vamos, en menos de nada para llegar a los 200 likes. 200 likes en menos de nada. Y la gente de la América que envíe Diablitos. Y la gente de Boyacá Chico que envíe Corazones Azules. A ver, agita la bandera. Y es el momento de conocer, mientras usted me da el me gusta, nómina titular del equipo de Mario García. ¿Cómo salta el equipo Boyacá Chico? ¿Cuál es la nómina titular del equipo de Pimentel? El equipo de Tunca, el equipo local, para enfrentar Boyacá, a América Chico, de Caliguanes. Boyacá Chico. Boyacá, chico. Atención, Bambi, atención, pibe. Este es el equipo que pone en cancha el mexicano para sumar de a 3, sorprender a la América de Cali y acercarse a una posible clasificación a los mejores 8 de Colombia. Atención, con la número 1 en puerta, Rogerio Caicedo con la número 1. El lateral derecho, Eduardo Vanguero con la número 14. Pareja de centrales, Elkin Mosquera con la número 3. Acompañado de Henry Plazas con la número 4. El lateral izquierdo será Agustín Aleo con la número 20. Sebastián Támara, de buen campeonato este. Támara con la número 8. Ángelo Peña con la número 21. Acompañado de Fran Lozano con la número 19. Pitbulito, el gran Pitbulito. Y por la izquierda era Wilmar Cruz con la número 7. Y en punta, Michael Nay Gómez, ex Envigado, con la número 30. Acompañado de uno de los goleadores y además protagonistas de este campeonato, Romir Balanta, Jamer Balanta, con la número 10, Vivas y Salta, el ajedrezado. Esa es la nómina titular del equipo boyacense, Bambino Quintero, una nómina que tiene base. Una base, una estructura y un 11 que quizás sale de memoria, ¿no? Sí, lo que les decía anteriormente, ¿no? Una base, un equipo de proceso, un equipo que acumula muchas sesiones
de entrenamiento, hay cadenas de juego, hay automatismos, hay repeticiones, más allá de los nombres, porque muchas veces esto no es de nombres y apellidos. Lozano juega bien, Támara juega bien, Balante es peligroso, Nike, si le das espacio, usted la mete. Peña, el 21, juega bien. Henry Plazas es bueno en el balón parado. Un líder en la defensa que tiene el equipo de Mario García. Allí hay jugadores para ver. Y hay una estructura, un funcionamiento que los números lo dicen, ¿no? 21 puntos. 21 puntos y un equipo que siempre ha estado metido, que siempre ha estado peleando en los puestos de arriba. Bueno, allí está entonces la formación de Chico 4-2-3-1, dependiendo si Balanta se tira por un costado o 4-4-2 si Balanta acompaña en punta a Nike Gómez, el ex atacante de Envigado Fútbol Club. Ahí está la nómina del cuadro boyacense, Juan, y para entrar también en el análisis de este equipo Boyacá Chico, me gustaría, no sé si tiene el dato, de cuántos de esos puntos los ha conseguido de local. ¿Le parece si buscamos el dato? O no sé si lo tenga ya, para entrar en ese contexto, porque también... solo empató un partido de local. ¿De resto los ganó todos? Solo empató frente a Pasto. De local, sí, señor, uno por uno. No perdió. Los tres partidos que perdió, mire, fueron de visitante. Solo perdió frente a Huila, Santa Fe y Río Negro Águilas. Y en casa, salvo el empate frente a Pasto, todo lo ganó. En condición de visitante, como dice Bambi, perdió los partidos. En condición de local, tan solo empató con el Pasto. De resto fueron solo victorias. Mire, se las tengo. Le ganó Alianza Petrolera 2-0. Le ganó a Jaguares de Córdoba 1-0. Le ganó 3-1 al Pereira. Le ganó 2-0 al Medellín y le ganó 3-1 a la Equidad en un partido bastante interesante del ajedrezado. Y solo empató, como dice el Bambi, frente al Pasto. Este equipo no ha caído en condición de local en este campeonato. Incluso por Copa Colombia empató 1-1 con Real Cartagena. Así que de la Independencia hace un fuerte, hace una fortaleza importante este conjunto ajedrezado, que evidentemente le va bien en Tunja. Es el mejor local del campeonato. Ya le digo. Porque con esos datos puede ser que sí, ¿no? Es el tercero, porque el mejor local del campeonato es Águilas Doradas, que ha sacado 19 puntos. No ha perdido tampoco, 6 victorias, un empate. Mientras que Boyacá Chico tiene 5 victorias y un empate. Ah, okay. Que tiene un partido pendiente. Tiene un partido menos, claro, ¿no? Tiene un partido menos. 89% de rendimiento en casa. Buenísima la campaña de local del Boyacá Chico. Buenísima. Tremendo, tremendo, tremendo. La campaña es tremenda del equipo boyacense. Bueno, siga regalando el like porque llegó el momento de conocer en la voz de Juan Camilo López, nómina titular de la América de Cali. Póngame la música, Carepollo de la Mecha. Póngame la música, Carepollo de Procaso. ¿Cómo salta el cuadro escarlata? ¿Cómo salta el equipo americano? ¿Cuál es la nómina titular del Diablo Rojo hoy para enfrentar a Chico? Atención, así sale el conjunto americano. Atención, eso, póngame la música de la Mecha. Póngame la música de la Mecha, porque el conjunto escarlata así saldrá. En busca de 3 puntos que lo acerquen más a una posible clasificación, que le dé la confianza necesaria a su técnico, a sus jugadores y a la hinchada. A la gigante hinchada escarlata, así salta el conjunto americano. Atención, en puerta con la número 1, Diego Novoa en puerta con la número 1, Sneider Mena con la número 26, Brian Córdoba con la número 3, Kevin Andrade con la número 5 y Edwin Velasco en la zona defensiva con la número 21. Más adelante irán Franco Leis con la número 32, acompañado de Juan Camilo Portilla con la número 27, Iago Falque con la número 10, acompañado de Cristian Barrios en la zona de creación con la número 7, y en punta Adrián Chorramos con la número 20 y Facundo Suárez, el argentino, con la número 9, que buscará su sexto gol en este campeonato. En este campeonato así salta la América de Cali. Bueno, Bambino, con mucha continuidad. A ver, eso, rojazo, el equipo titular del rojazo, ¿ve? Bueno, Bambino, yo pensé que, y la verdad, cuando venía camino aquí a hacer el partido,
Quizás pensaba que por ser un partido en la altura, el técnico iba a modificar la estructura o iba a modificar gran parte del once titular. Pero yo veo que, teniendo en cuenta el partido que al final no se jugó contra Nacional, pero veo que le da continuidad a la nómina y además... es un equipo completamente ofensivo, es decir, de mitad de campo hacia adelante, dos volantes nomás de marca y de resto dos volantes ofensivos y quizá un tercero que puede ser Adrián Ramos y un punta como lo es Facundo Suárez. Lo que pasa, pibe, es que América es un equipo ofensivo por la característica de sus piezas, es un equipo muy ofensivo, ¿no? Y eso que no está Carlos Darwin hoy. Pero regresa Falque. Es que el último partido del América fue aquella derrota jugando mal en casa frente a Águilas. 3-1, la vez que le pegó semejante paseo Lucas González a Guimaraes. Dejó sentado a Falque pensando en Nacional y resulta que después lo mete como volante de marca. Cuando América desde el primer tiempo pedía a gritos un jugador que le diera estación, que le diera pausa, porque estaba jugando a mil por hora América. Bueno, eso ya es historia. América cayó jugando mal, merecida victoria aquella vez de Águilas Doradas en la cancha del Pascual. Puertas hoy va de titular por encima de Sarmiento. A Sarmiento no le fue muy bien. Y pibe, este era el plan en cuanto a la formación para enfrentar a Nacional. O sea, si ya había trabajado un equipo independientemente de la cancha, del escenario que es totalmente diferente y del rival que es diferente, lo que hace Guimaraes es darle rodaje a un plan que ya había estructurado, ¿cierto? Frente a Nacional. Vamos a ver si le sale. Córdoba, Andrade, Velasco, Mena, creo que Puerta se va a tirar como volante lateral por izquierda, Portilla, Leis, Suárez, Falque y Ramos. Aunque Ramos en este 2023 ha sido más un mediocampista ofensivo que un punta, porque el punta del América es Suárez. O sea, Falque, Ramos en la construcción y arriba Suárez. Para mí es un 3. Es un 3. A ver, 3. Mena, Puertas por los costados, el doble 5 con Portilla y Leis, más adelantados Falque, Ramos y en punta Suárez. Ahí está la pirámide de América de Cali para visitar hoy en minutos, nada más, la cancha de la Independencia y enfrentar por la fecha 12 a Boyacá Chico. Bambino, usted se refiere a Barrios, ¿sí? Es que lo escuché nombrar. Sí, al 7 Barrios. ¿Por qué? Ah, no, es que él es Barrios Puertas. Sí, perdone. Ah, él es Barrios Puertas. Yo sí dije aquí. Sí, sí. Nos tenía confundido. Yo pensando, uy, fichó a Mateo Puertas en América de Cali. Hay que de vez en cuando a los futbolistas llamarlos por el apellido de la mamá, pero no, me equivoqué. Es Barrios Puertas. Evidentemente Puertas es el segundo apellido de Cristian Barrios, que conoce además esta cancha, ¿eh? Como diría el Bocha Jiménez, ese podría ser un dato no menor. Yo sé que eso al final termina siendo relativo, pero Cristian Barrios conoce esta cancha, la conoce a la perfección, como la palma, ¿cierto?, de su mano. ¿Por qué? Porque él muchas veces en esta cancha brilló con la camiseta de Patriotas. Es verdad. Era de las grandes figuras el campeonato anterior en el equipo boyacense. Viene, estamos a 4 minutos de que arranque el compromiso. Se vendrá el partido aquí a través de el parche del fútbol, el patrón de la sintonía. Los estamos acompañando a todos ustedes aquí en el live chat más grande del fútbol profesional de Colombia. Vaya regalándome like, vaya regalándome el me gusta, agitando la bandera. A ver, ¿cuántos likes tenemos exactamente, Juan? 169 likes. Estamos a 31 likes de los primeros 200. Vamos por los 200 likes. Claro, vamos por los 200 likes. A ver, me gusta el parche. Me gusta el parche. A ver, avalancha de likes. Va avalancha de likes aquí en la tribuna virtual del parche del fútbol, Bambino Quintero. ¿Usted me permite un servicio social? ¿Me permite un servicio social? Porque es que he visto claro a varios sí, conectados desde Australia. Como tenemos a mucha gente conectada desde Australia, este pequeño servicio social,
¿cierto? Necesito hablar con gente de Colombia que viva en Australia, si me permiten este servicio social. Y si me permiten, no sé de qué manera hacerlo, o me pueden escribir por Twitter, ¿cierto? Si tienen cuenta de Twitter, @BambinoQuintero. Vi a dos parcheros conectados desde Australia. Necesito hablar con colombianos que sigan el fútbol colombiano, que evidentemente siguen este canal de Jorge Bermúdez, hablar con ellos. Me urge. Servicio social, pibe. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo es su cuenta de Twitter? Bambino Quintero. @BambinoQuintero. Bien, perfecto. Ahí los vi conectados, perfecto, vea. Perfecto. Escribieron desde Sydney, creo. Sí. Perfecto. Por favor. Entonces, no, y hay mucha audiencia desde Australia, sin duda alguna. Bien, estamos en el parche del fútbol. Ya estamos en jueves en Australia, ¿no? Ya es jueves 20 de abril en Australia, ¿no? Por si acaso. Ya estamos en jueves, claro, en Australia. Bueno, Juan, ¿cuántos likes tenemos exactamente? 189 hasta ahora de la noche. 189, es decir, faltan 10. Faltan 11. A ver, sí. vamos, regáleme like, regáleme me gusta. A ver, regáleme like, regáleme me gusta. Faltan 6 likes. Faltan 6, faltan 5. Faltan 4, 3, 2, 1. 0, ¿cuántos likes tenemos hasta ahora? Pongo la chicharra. 200, listo. Eso. Listo, los parcheros. Los parcheros siempre responden. Ahora vamos por los 500. Vamos por los primeros 500 porque esta transmisión pinta bien. Son dos equipos importantes de nuestro país en este campeonato, ¿no? Están haciendo una gran campaña. El América, un gigante, que le cuento, la llegada a la Independencia fue complicada porque la cantidad de hinchas americanos que se acercaron. Hay mucha gente de hincha del América en el departamento de Boyacá, se acercan de todos los municipios, de Paipa, de Tunja, obviamente de Tunja, de Duitama, de Sogamoso, de Chiquinquirá, de Villa de Leyva, los alrededores de Tunja, hay mucho hincha de América que se acercan para hoy poder ver a su equipo. Una vez al año va. Pocas veces. Una vez al año va. Sí. Y la gente aprovecha, claro que sí. Bien, rápidamente, ¿quién es el árbitro del cobreviso? El día de hoy el árbitro central del cobreviso para la noche fría de Tunja. El central será Edilson Ariza de Santander, el asistente número 1 será Jonathan Paniagua de Antioquia, el asistente número 2 será Wilmar Crawford de Córdoba, William Crawford de Córdoba, el cuarto árbitro será Víctor Winches de Boyacá, el VAR estará a cargo de Mauricio Pérez de Antioquia, mientras que la VAR estará dirigido por Giovanni Padilla de Bogotá. Bien, Bambino Quintero, va a comenzar el partido, 8 de la noche en punto. Cuénteme, ¿qué partido espera? ¿Qué América espera ver? ¿Qué Boyacá Chico espera ver hoy en el estadio de Tunja? Por supuesto, un América diferente al que vimos frente a Río Negro Águilas, un América ofensivo, goleador, un equipo que ha respetado muchísimo la pelota y el buen fútbol. Esperamos un partido atractivo, interesante para todos nosotros en la cancha de Tunja. No va a ser fácil ante un aguerrido Boyacá Chico. Viene, señoras y señores, va a comenzar el partido. Va a rodar la pelota en el estadio La Independencia de Tunja. Los fuegos pirotécnicos que se hacen presentes en este escenario deportivo. Sí. Frank Lozano, el capitán del conjunto aderezado con la número 19, mientras que Adriancho Ramos con la número 20 es el capitán del conjunto Escarlata. Bien, señoras y señores, va a comenzar el partido. Va a moverse la pelota en este escenario. Edilson Ariza me dijo, ¿no? Sí, señor. De Santander, cronómetros en cero, va a rodar el fútbol. Va a rodar el fútbol. Aquí en este escenario va a tocar la pelota el conjunto. Y aquí está. A ver, aquí estamos, va a comenzar el partido, Juan. Aquí está, ya va a arrancar el compromiso. Ya Ariza estaba esperando para que nosotros presentáramos al pibe cumpleañero. Al pibe. Aquí está, de los mejores narradores que tiene el parche, de los mejores narradores que tiene Colombia. Aquí está, el pibe Pinto. Pibe Castilla, que se la das. Si sos un laucha, borracho y aradán. Señoras y señores, arrancó el partido, ya juega primer tiempo, Boyacá Chico América de Cali.
Primera salida de Henry Plazas, entregando la bola para Elkin Mosquera por la banda derecha, la va entregando a la mitad del campo, pelota para Lozano, la va entregando atrás otra vez para Elkin Mosquera, sigue quedando con la pelota, la tiene Elkin Mosquera, descarga el balón atrás, sale ahora con Rogerio Caicedo, lo presiona por allí el jugador Facundo Suárez, lo va sacando con Henry Plazas, entregando para Leo, arranca por el sector izquierdo Agustín, la pelota la tiene Leo a la mitad del campo, la va entregando ahora para que vaya escapando rápidamente Ángelo Peña, intenta levantar la mano, marca y recupera primera América por el sector izquierdo rápidamente con Cristian Barrios, se va quedando con la pelota, la tiene Cristian Barrios que remaron al medio sector, otra vez arranca Barrios, escapa por la izquierda y la va entregando ahora para que se proyecte Facundo, si viene Suárez para levantar, atención, la tiene Suárez, pide pista Falca, la pelota viene para Barrios, atención, vino para el jugador Ramos, intentó sacar la pelota, le vuelve a quedar para Ramos, no la puede despejar Peña, le queda la bola para Ramos, toca y abre la cancha a la derecha, pelota para que vaya a buscar el Neider Mena, arranca bien la pelota al medio, la suelta rápidamente para Falca, la va tomando el español, viene Iago Falca con la pelota, la toca atrás, descarga el balón rápidamente a la salida por la derecha de Córdoba, que pisa el balón y lo va entregando otra vez a la mitad del campo rápidamente para el jugador número 3 desde la parte posterior, el que sale es el jugador Brian Córdoba, lo va entregando otra vez para Andrade, Andrade para que venga Barrios, arranca por el medio, Subir Barrios quiere meter para Falca, corta la gente de América de Cali, en la mitad del campo la va entregando rápidamente para Ángelo Peña, en la mitad de la cancha engancha Ángelo Peña contra Franco Leis, la va entregando para Michael Nike, le queda la bola para que venga Peña, arranca velocidad cruzando la mitad de la cancha, falta de Leis, desde atrás lo tocó Bambino y es falta en los primeros, el primer minuto con 55 segundos, 2 minutos aquí en la Independencia de Tunja, tiro libre para el equipo boyacense. Pero arrancó con buen ritmo, con buena intensidad, América presionando arriba, buscando la faceta ofensiva, arrancó América queriendo imponer condiciones y veo clarito el 3 en el fondo otra vez en América, Córdoba, Andrade, Velasco, por derecha Sneijder Mena, a Mena cuando se le enciende esa moto genera una amplitud constante en el equipo, le falta centrar mejor a Sneijder Mena, por izquierda Barrios. O sea que ahí está entonces la estructura, otra vez de 3 centrales y 2 carrileros, por derecha Mena y por izquierda Barrios. El balón se va yendo contra el costado lateral que tiene que hacerse a favor del conjunto del Boyacá Chico en la fría capital del departamento de Boyacá. A propósito, ¿qué temperatura tenemos hasta ahora? 13 grados centígrados en la ciudad de Tunja. El balón viene tocando la bola rápidamente para que venga Sebastián Támara, le va entregando al medio, pelota arriba para que vaya a buscar Ramiro Balanta, recupera Frank Lozano, va al rescate, queda la bola para la izquierda para Henry Plazas, se adelanta Plazas, coloca el centro contra el área, pelota arriba para que vaya cerrando, primero Sneijder Mena en la saque de media vuelta, se va la bola contra el costado lateral que tiene que hacerse a favor del conjunto América de Cali, perdón, Boyacá Chico por el sector izquierdo, lo hizo rápidamente Agustín Aleu, entregando la bola para Henry Plaza, la mete ahora para que venga Angelo Peña, coloca el centro, pelota para Michael Knight de cabeza, cierra, desde atrás primero el jugador Kevin Andrade, la va a capturar Velasco de pierna zurda para sacar esa pelota, la va tomando Velasco, Velasco que pelea por allí, la saca de media vuelta contra el futbolista Eduardo Vanguero, le queda el balón atrás para que vaya entregando Mosquera, la pelota la tiene el Kir Mosquera, toca atrás para Rogerio Caicedo, fuera del área, sale y revienta el balón, viene el balón a la línea central para que vaya tomando la bola el capitán de campo Lozano, la va entregando Pitbullito a la mitad del campo rápidamente para que venga Peña, entrega por afuera por la derecha, pelota para Vanguero, otra vez la vayan a entregar rápidamente para Peña y Peña que entrega a la banda para Balanta, la tiene Romira, arranca Balanta, Balanta le cometen falta, el árbitro dice claro que es tiro libre en este arranque de compromiso, primeros 4 minutos, Juan, tiro libre por la derecha a favor del conjunto boyacense. Y vamos a saludar rápidamente a la gente, Bambi, un saludo para Sebastián Ortiz, generación perdida, para Diego Verdugo, buenas noches, parche, dale rojo, dale, para Marco Rojas, saludándolos desde Fusagasugá, acompañando el buen fútbol y saludando a la mesa del parche, y buena esa, y que gane el Chico Boyacá, muchísimas gracias Marco por estar ahí pendiente siempre con nosotros, con el parche del fútbol, para José Valencia, para Mari Pescadillo, para Sebastián, para Random Video, el mejor canal para escuchar los partidos colombianos cuando no los podemos ver por estar ocupados, gracias por la transmisión, gracias Random, aquí siempre estamos cuando estamos llegando a los 250 likes. El balón está por la izquierda para Agustín Aleo, le va entregando adentro para Lozano, arranca Lozano, largo balón para Leo, atención, se come la espalda de Falca que no lo persigue, mete el centro, aparece primero el arquero Diego Noboa, se queda con la pelota en 5 minutos, Bambino, del primer tiempo, servicero. Bueno, ya hemos visto en estos primeros minutos intentos de ataque del uno, aquí la respuesta por izquierda del Boyacá Chico, muy seguro en ese centro de costado, el arquero Noboa. También hemos visto hacer ya faceta defensiva a Barrios, que le va a tocar recular por la zona derecha del Boyacá Chico para ocupar posiciones defensivas. Ya tenemos, ¿qué? ¿Cuántos minutos? 6 minutos de juego aquí en la Independencia. Ahora la iniciativa es para el local, el equipo ajedrezado, pibe.
con el que Mosquera, que toma la bola desde el fondo, la va tomando el número 3, se viene quedando con la pelota Mosquera, se adelanta el número 3, viene Mosquera con el balón, quiere meter un pelotazo largo, atención, largo, pelotazo de Mosquera, pelota arriba para que corte, primero por el sector izquierdo el jugador Velasco, lo va entregando para Camilo Balanta, engancha eso para soltarla a la mitad, se viene Romir, arranca Balanta, no puede Portilla, al final le quita la pelota, pero con falta, otra vez Juan, tercera consecutiva que comete el América de Cali a favor del Boyacá Chico, que gana Metro. Sí, señores, como mencionaba el Bambino Quintero en la previa, Carlos Darwin Quintero se pierde este partido frente al Boyacá Chico y también se perderá ante el Deportivo Pereira el día 24 de abril. Estará disponible para visitar a Millonarios el día 27. Va a hacerse un tiro libre a favor de Sebastián Támara, va a levantar el equipo Boyacá Chico, va a levantar el número 8, se vendrá el jugador antioqueño, la va entregando la cobra primero, desde atrás Angelo Peña entregando la bola para Sebastián Támara, el árbitro dice que aguante un instantico, que se tiene que retroceder el cobro y que se para el partido un rato, Bambino Quintero, se repite el cobro a favor del equipo boyacense. Este Ángelo Peña, que le ha salido muy bueno a Pimentel, tiene 33 años y es venezolano. Tiene una dilatada carrera en varios equipos de su país y también jugó en Portugal. Álvaro Peña, que fue suplente en el partido anterior frente a Águilas, pero que hoy retorna a la formación titular. El centrocampista Ángelo Peña, párele bolas, el número 21 del equipo aderezado, que le ha salido rendidor este año en primera al Boyacá Chico. Va a sacar la pelota de 5.50 la gente del América de Cali, el balón lo va tomando rápidamente Andrade, entregando la bola por la derecha para Córdoba, levanta la bola Córdoba, mal pase, la regaló, recupera la pelota rápidamente Cruz, Cruz que toca la bola para Michael Knight, Simir Gómez con la pelota, marca desde atrás Córdoba, recompone el error, sale jugando ahora con Neider Mena, el balón atrás de Iago Falque, entregando el balón otra vez para que la captura el Kier Mosquera, abierto para el sector izquierdo rápidamente, perdón, para Brian Córdoba, la salida ahora de Kevin Andrade, sacando el balón por el sector izquierdo para Velasco, y Velasco para Adrián Ramos, pone a correr a Barrios y llega a su peligro, puede ser gol, atención de Facundo, le tiró muy largo el pase del jugador Barrios para Facundo Suárez, cierra la gente del Corcunto de Boyacá Chico, anticipa, quiere buscar otra vez Facundo Suárez, viene peleando contra Leao, le ganó a Leo, levanta la pelota otra vez el jugador Suárez, levanta la pelota, libre el segundo paro, la para Adrián, vértice del área, punta izquierda, la tiene Adrián, tira el centro, pelota para Facundo, tiro al centro, se lo pierde Barrios, señoras y señores, se lo pierde Barrios, señoras y señores, el Corcunto Escarlata avisó, Suárez no metió el cabezazo a puerta porque tenía poco ángulo, Bambino asistió a Barrios que le terminó pifiando las definiciones. Mire, qué buena jugada, tal vez la mejor colectiva de América de Cali después de la descolgada que tuvo Barrios hace un par de minutos por izquierda. En esta última jugada, Ramos jugó a ser armador. Le lanzó un pase, un bombazo al área a Suárez, que es el goleador del equipo y el referencia de área, y es el que se la baja a Barrios, que llega a posición de 9. Lo que pasa es que la pelota no la pudo conectar el chiquitín jugador de América de Cali. Pero segunda buena jugada colectiva que tiene América en menos de 10 minutos buscando la fase ofensiva. Estamos llegando a 9 minutos de compromiso y salida desde el fondo para el arquero Rogerio Caicedo. Sí, señor Pibe, mire, le cuento. En Conmebol Libertadores, Grupo F hasta ahora sobre 11 minutos de juego. Colo-Colo empata 0-0 con Monagas, el grupo del Deportivo Pereira, que ayer cayó de manera increíble frente a Boca Juniors. Ya le cuento cómo va el grupo de Millonarios, que también está jugando. Saca entonces participación de los equipos rivales, de los equipos colombianos en torneo internacional. Entonces juega Colo-Colo y Monagas. Hasta ahora la información que entrega el parche. Vamos a estar pendientes de ese partido, el balón lo cambia por el sector izquierdo, pelota para que vaya a atacar el jugador Cruz, arranca primero Romir Balanta, la tiene Romir Balanta, se le la dejó escapar el jugador Balanta, va marcando primero Barrios por el sector izquierdo, que es el más incisivo por esa zona, zona occidental del estadio La Independencia de Tunja, la bola la va tomando Portilla, arranca Juan Camilo en la mitad del campo, la pelota la tiene Portilla, Portilla desde atrás entrega la bola para Brian Córdoba, la salida es del número 3, atención, la tiene Brian Córdoba, descarga atrás, entrega el balón para Diego Noboa. Va a sacar la pelota Diego Noboa, llegando a los primeros 10 minutos. Ese es el tiempo. Sí, tiempo de juego en el parche.
Ataca, ya le digo el marcador porque ataca Boyacá Chico, que se arrima con Ángelo Peña, entregando la bola para Raumir Balanta, la tiene Balanta, entregando la bola para Peña, que viene, escapó de Franco Leix, la cambia a la derecha para que vaya a atacar por esa zona el jugador Vanguero, si viene Vanguero, tira al centro templado, al primer sector marca, primero por allí Andrade, le queda el balón ahora para que venga Frank Lozano, atención, se arrima contra el área, roba la pelota primero Portilla, el balón le queda para que vaya tocando Leix, entregó para Falque, la cambia Falque a la punta izquierda, mira que se viene Facundo, arranca en diagonal mano a mano por allí contra Mosquera, lo tiene Facundo, bicicleta para aquí, bicicleta para allá, salió por afuera. Dicen nada. Que le metieron un manotazo en la cara, pero no hubo nada, ¿no, Bambino? No, nada, ahí ganó el duelo el defensor de Mosquera del Boyacá Chicó. Muy bien el 3 ganando ese duelo con Suárez, le ganó de lomo, le ganó por posición, por corpulencia, por todo, le ganó el 3 Mosquera, el atacante de América de Cali. No, el partido es bueno, muchachos. En 12 minutos ya es bueno, porque es que el Boyacá Chicó acumula muchos hombres en ataque, ¿no? Desde atrás buscan apoyos en punta, Lozano, el 21 Peña, el venezolano que juega bien, Támara, el 8, ¿cierto? Cruz, que es muy rápido, se tira por izquierda, el otro veloz, Balanta, se tira por derecha, y como centroatacante está Nike Gómez. Y como Chicó juega con sus líneas adelantadas, esto le permite a la América, cuando recupera la pelota en su propia zona, generar alguna contra con espacio, lo que ya ha intentado en 2 o 3 ocasiones el conjunto de Guimaraes. Ahora sí, ¿cuál es el marca? ¿Cuál es el marca, marcador? Cero a cero en 12 minutos, cero para Boyacá Chicó, cero para América de Cali. Que la gente me vaya regalando el like, a ver, que la gente me vaya regalando el me gusta. A ver, avalancha de likes, avalancha de likes, avalancha de likes, eso. A ver, vamos a llegar a los 300. Faltan 10 likes para los 300, vamos, 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 vamos. Todos con avalancha de likes, a ver quién va a ser el like 300. Diga yo. Ataca América de Cali con Falque, que abre la cancha a la derecha. Y queda la bola para Neider Mena, va a levantar la pelota, Mena, se viene el centro templado, pelota el segundo palo. Romir Balanta, Eduard Vanguero más bien hacía la cobertura por allí, en la salida del arquero Rogerio Caicedo. 13 minutos, sigue 0 a 0 en Tunja. Por parte del grupo F, pero de Conmebol Sudamericana, sobre 56 minutos de juego, Defensa y Justicia le ganan 2-0 América Millonarios, y con esta victoria parcial de Defensa y Justicia, recordemos que este es el grupo de Millonarios, se ubica el grupo de la siguiente manera: líder Millonarios con 3 puntos, segundo América con 3 puntos, tercero Defensa y Justicia con 3, cuarto Peñarol mañana. Peñarol Millonarios. Ataca por la banda derecha el conjunto boyacense, pero de media atrás, Michael Nike la dejó Peña. Atención, media luna. La tiene Peña, quiere meter arriba para que cierre. Mete atrás la gente del conjunto Escarlata por la banda derecha para salir jugando con Sneijder Mena. La salida del conjunto Escarlata en 14 minutos con el partido 0 a 0. Oiga, pibe, a campo abierto juegan ambos, Ni Boyacá Chico es corto, ni América es cortico para defender. Entonces esto permite que haya espacios, que los dos equipos se alarguen y que haya ataques de lado y lado. El balón viene largo, cambiado a la punta izquierda para que vaya escapando Barrios. No puede Vanguero, pelea Barrios contra Vanguero y gana el americano. Había fuera de juego. Sanciona al asistente, señoras y señores, fuera de juego. Sanciona al asistente de Oriental. ¡Upa! Chicharra. 300 likes, Juana. 315 likes, ya vamos. 315 y vamos por los 500. Vamos por los 500. Antes de que se acabe el primer tiempo, tenemos que llegar a los primeros 500 y vamos a saludar de una vez a la gente. Un saludo gigante para Juan Felipe Castaño. Boyacá Chicó 0, América 1. Para Mauricio Zapata, para Don Red, para Sebastián Ortiz, para Zuli Puentes. Boyacá Chicó para Felipe Naranjo. Manda corazones y banderas verdes para Freddy Álvarez. ¿Para cuándo el partido entre Nacional y La Mechita? Aún no tiene programación, ¿no? Aún no está programado ese partido. Quedará para el mes de mayo, seguramente, porque aquí en abril está todo lleno. Primera todo semana de mayo, Juan Camilo. Miguel Ángel Muñoz. Sí. Sí, Bambi. Pelota larga para Adrián Ramos. Atención, que puede ser, le queda para la zurda. Atención, si viene Ramos para levantar. Si viene Ramos con la pelota. Atención, línea de fondo. Tocó el balón atrás. Le queda el balón para Barrios. Tiro el centro para Falque. Llega Facundo con golpe de cabeza. La bola por encima. Con golpe de cabeza. Facundo suena. La bola por encima. Pero parece prenderse, encenderse la mecha. Bambino, 15 minutos. Partido sin goles. Pero se acercó aquí de golpe de cabeza el equipo Escarlata. Buen pase de Franco Leix. No, una más de América, y qué buenos movimientos los de Ramos, entrando y saliendo en el último tercio,
siendo asistidor, siendo el socio de todos. Adrián Ramos hace un muy buen partido en 15 minutos. Y esta llegada, no sé si fue tan clara, pero sí acercamiento después del centro de Ramos y el cabezazo defectuoso del goleador Facundo Suárez. No, Juan Camilo, te decía que todo indica que el partido Nacional América se va a jugar en Medellín, o no sé dónde, en la primera semana de mayo. Estamos llegando sobre 16 minutos de compromiso. Va sacando el balón desde el fondo el conjunto americano. Va a sacar esa pelota desde la mitad del campo, salida desde la parte posterior a la derecha rápidamente con Córdoba. Lo va entregando Brian que suelta el balón para Iago Falque. La cambia a la izquierda, ahora para que vaya a buscar el jugador Velasco. Escapa Velasco por dentro, se viene Velasco, por allí lo molesta y lo empuja, lo estorba Frank Lozano. Velasco para afuera para Barrios al medio, le queda la bola para Falque, arranca Iago, se viene Falque con la pelota, gran pase, quería meter arriba para buscar a Barrios, le faltó un poco de menos fuerza para que esa pelota llegara con suficiencia a su destinatario, que era Barrios, el que ataca como puntero izquierdo punzante por esa zona, el bandero del conjunto Escarlata. Termo 17 minutos aquí en Turca, va a sacar el arquero Rogerio Caicedo, que la gente de la América mide diablitos. Oiga, no veo los diablitos. ¿Dónde están los diablitos de la América? A ver, yo miro, diablito de América. Abrazo para Cristian, que es hincha de la América porque mide diablitos. Quiero avalancha de diablitos. Y los del, los que vayan por el Boyacá Chico, que vayan enviando corazones azules, largo, pelotazo muy bueno para que venga Michael Ney Gómez, se come la espalda del jugador Andrade, lo encara mano a mano. Buena jugada, viene el centro de Michael Knight, rebota la pelota en Andrade, le vuelve a quedar la bola para Michael Knight que suelta el balón atrás para Romir Balanta, le queda la bola para Sebastián Tábara, le queda para la zurda, atención, tocó atrás, descarga la bola para Lozano que abre a la izquierda, va el balón para Leo, se viene a Leo Agustín, pierna zurda, tira el centro a Leo, mal centro, con pierna izquierda el balón, Juan se pierde, árbitro final, saque de arco para el arquero Novoa. Iba a preguntar sobre 17 minutos de juego al Bambino Quintero, pero en mi impresión me parece que es mejor el América de Cali, ¿no? Mejor el arranque sobre 17 que el Boyacá Chico, que tampoco es que lo sufra de a mucho, pero sí, se ve un poco más amaniatado por el planteamiento de Escarlata, ¿no? Sí, intenta pisar más el área América. Ha tenido mejores intentos ofensivos el equipo Escarlata, ¿cierto? Con espacios para mí ambos equipos. Obviamente, si vamos a hablar de individualidades, Juan Camilo tiene más América, ¿no? Tiene más América. Me gusta, sí, claro, hasta el momento los movimientos para caer a los espacios libres de Cristian Barrios. Me parece que el extremo o carrilero por izquierda juega bien. Bueno, se prendieron un tifo, empezó a salir un humo sobre Oriental. Sí, de la gente del Chico sobre Oriental. Esto es Oriental con Sur. El varón lo viene a buscar. Veremos si se tiene que detener el compromiso. Y por si usted no ve sin ese humo, con ese humo imposible en esa cancha, ¿no? No, lo que pasa es que es en Oriental, pasa que la pelota es sobre Sur, ahora la pelota está en Norte. Vamos a ver cuando la pelota vea aquí a esa zona. Ojo que se viene Iago, se viene buscando la pelota Falque con el balón tocando adentro, entrega el varón otra vez para que lo vaya entregando con el Ecuador Ley, se entrega otra vez para Falque con el balón. Si el humo sale, vive. Atrás otra vez. Sí. Si el humo no llega a la cancha, no tienen por qué detener el juego. Lo que pasa es que a veces uno cree que sí, el humo, claro, está allí pegadito a la cancha, pero no. Uno lo ve, pero el humo está arriba. ¡Ojo! ¡Y qué balón! Cubre la cámara. Pelota muy larga, otra vez de Diego Falque. Se pierde el balón al límite final. Hay saque de portería para el arquero Rogerio Caicedo. Desde el fondo tendrá que despejar esa pelota. A ver, ¿aparecieron los diablitos o no, Juan? Sí, señor, un saludo gigante para Adrián Rosa Escobar, que manda diablitos. Para Omaira Carabalí, manda diablitos también. Para Salvador Moreno, que también se une al parche del fútbol. A ver quién mandó. Para Conejo Jaramillo, que manda diablitos y es hincha de la mecha. Para Lisbeth Carvajal, que manda corazones rojos. Para Isaías Quintero, para Juan Felipe Castaño. Aquí todos, pibe, pegados al parche. Balón por el sector izquierdo. Ahora lo va tomando Iago Falque, entregando la bola rápidamente para Franco Ley. La va entregando para Iago Falque, arranca cruzando la mitad de la cancha. La mete abierta a la derecha, pelota para Neider Mena. Atención, si viene Mena, no puede plaza. Si viene Mena, tira el centro y está Facundo con golpe de cabeza. Aparece cerrando primero Vanguero, la manda al límite final. Hay tiro de esquina desde la punta izquierda. Levanta el Corcunto Escarlata. Tiro de esquina. Y sobre 20 minutos de juego es el primer tiro de esquina del compromiso, el primero para la mecha. Se va a cobrar. Ya está apareciendo Falque, ¿no?
Sí. Pibe, ya está comenzando a ser importante Falque. El 10 del América, está apareciendo el 10 del América, el jugador que le hizo falta en aquel partido frente a Águilas. Primer córner para el Escarlata. Se cobra el tiro de esquina, córner corto atrás, le queda el balón ahora para que venga Barrios, pierna zurda, tiro el centro arriba, cabezazo defensivo, le va a quedar el balón ahora para que vaya tocando el balón Suárez, le entrega la bola para que venga sacando el remate el jugador Sneijder Mena, balón por fuera, se pierde el balón al saque de portería para el arquero, sí, es el portero del cuadro boyacense, otra vez Rogerio Caicedo. 21 minutos de compromiso, ese es el tiempo de juego en el parche. ¿Cuál es el marcador? Estamos llegando sobre 22 minutos de compromiso. Sigue 0-0. El balón está arriba para que vaya a buscar Portilla. En la mitad del campo viene buscando la pelota Portilla. Pica por la banda derecha otra vez. El cuadro Facundo viene buscando la pelota Suárez. Atención, arranca en diagonal. Se viene buscando la pelota Suárez. Va. Se viene, perdón, Falque. Es el que viene Falque con la pelota. La va tomando el 10. Entrega el balón adentro para Barrios. Y Barrios que pisa. Maneja la bola. La entrega atrás. Entrega la bola para Portilla. Y Portilla para que ataque por el sector izquierdo Velasco, y otra vez con Portilla. Portilla con la pelota, la tiene Portilla, el balón se pierde contra el costado lateral, sobre la derecha, tiene que mover América de Cali con Velasco. Vive 358 likes, vamos a llegar a los 400 rápidamente, porque la meta, recuerda, la meta parchero es llegar a los 500, antes de que se acabe la primera parte. Ataca América, se viene buscando la pelota Facundo, mete el centro, marca primero Frank Lozano, quinta la bola y sale jugando el equipo boyacense. Entonces 500 likes en la meta, vamos, avalanche Belex, ataca América de Cali, viene Barrios con el balón, la pelota se le perdió a Falque. Si bien dice el Bambino, aparece Falque y sí tiene protagonismo con el balón Bambino, pero está impreciso, no sé cómo la ve. Uy, qué patadón bravo. Está de amarilla por allí, tiene esta que de amarilla. Sacarle amarilla, creo que para Andrade contra Cruz, que se le escapaba por la izquierda. Sí, donde pasa Cruz, donde pase Cruz, le cuento un cuento. Debe sacarle la amarilla, se la va a mostrar. Claro, esa amarilla para Córdoba, el defensor de América de Cali. Mire, le falta a América tener precisión en el penúltimo pase. Un poco más de precisión en el penúltimo pase y también en un par de jugadas que ha tenido precisión en la última acción. Lo echó. Para rematar mejor a la puerta rival. Recuerdo un cabezazo de Suárez. Y otra pelota que pudo haber cabeceado y que finalmente la tocó un hombre expulsado del Boyacá Chico. ¿Qué pasó? ¿Lo expulsó? Lo echó Bambino. Lo expulsó. A ver si era último hombre. No, Córdoba. Último hombre no era. Uy, para mí eso no es roja. Bueno, último hombre no era. Lo echó. A ver. No, claro. Es que lo echó. Una patadota brava abajo. Sí, es una patada. Sí, Bambi. Pero para roja directa. Ahí está la discusión, ¿no? Lo que pasa es que el árbitro puede interpretar, aparte de la patada, que era una jugada. ¿Cómo es que llaman técnicamente, Popis? Ayúdame. Sí, eso una es jugada una prometedora. Una manifiesta de gol, sí, eso, ¿no? Manifiesta, una manifiesta. Sí. No, exacto, prometedora. Manifiesta, no, prometedora. Es manifiesta. No, porque manifiesta, prometedora es cuando el ataque promete algo. Manifiesta es cuando es inminente acción. Y es clara. Manifiesta es clara. Porque donde pase Cruz, le cuento un cuento, sí. Oportunidad manifiesta de gol. Si es así, si esa es la interpretación del árbitro Ariza, bien expulsado Córdoba. Sí, ahora él le da esa. Ahora, ¿qué opinamos nosotros? A mí me parece ahora, que Juan Camilo, sí. A Juan Camilo no le queda clara. ¿A usted, pibe? No, y ahí parece que es muy lejos del arco, además, Bambi. Me parece que está muy lejano. Entonces es prometedora. Que, me parece a mí que tenía. Me parece que tenía sí. Chance el otro central de llegar incluso. No, y además está lejos de la portería. Recuerde que son 4 ítems. Entonces no es manifiesta. Portería, es prometedora, cercanía, pibe. Claro, es prometedora. Para el árbitro es manifiesta. Para el árbitro es manifiesta, por eso lo expulsa. Para el árbitro es manifiesta. A mí me parece que era tarjeta amarilla.
¿Sabe cuál es el problema, Bambi? Que no puede. Pero el VAR no puede, no puede. El VAR puede reversar. Porque es interpretativa. Sí, yo no sé, Bambino, si vaya a entrar, porque como es una jugada de interpretación, es de interpretación. Del árbitro, de pronto no ingresa y se queda así esto. Es de interpretación, Bambi, y por eso es que yo creo que... Algo le están diciendo, ¿no? Bueno, algo le están diciendo. Ahí le están hablando. Sí, algo le están diciendo. Sí. El caso es que, Bambi, por ahora, sobre 25 minutos de juego, el jugador Brian Córdoba es expulsado del compromiso, el número 3, y el América de Cali se queda con 10 hombres, por ahora. A mí sí, como conclusión, ya después de escucharlos a ustedes, de ver la repetición 4 o 5 veces, me dejan dudas esta expulsión. Me deja dudas. No, pero ya se fue. No hay nada que hacer. Lo expulsaron. A mí también me quedan dudas. Repito, para mí no era roja. Me parece que exagera el árbitro. Me parece que tendría que estar un par de metros más adelante el jugador con dominio pleno de la pelota para en la zona doxo está, ¿no? Para poder considerar absoluta Falta de gol. Es una falta en tercio medio prácticamente. La falta de Córdoba es en tercio medio. Sí, prácticamente. No, pero yo sí, te digo algo. Está muy lejano. No, yo te digo algo. Aquí el VAR debió intervenir. Perdónenme. Debió intervenir. Por más interpretativa que sea la jugada. Pero bueno, muy bien. Expulsado entonces, Brian Córdoba. Tiro libre para Boyacá, chicos. Se queda con 10 jugadores. El Corjunte Escarlata va a Plazas. Le pega al arco Plazas. A las manos del arquero Diego Noboa. Se queda sin problema con la pelota. Aquí en el parche del fútbol, la noticia es que América en 27 minutos se queda con un jugador menos. Con un jugador menos. Que la gente opine en el chat para leerlas, para leerlos y leerlas. A ver, ¿fue para ustedes expulsión justa la tarjeta roja o no? Opinen. La quiere buscar arriba Facundo Suárez, comete falta. Echa atrás, tocó a Henry Plazas, habrá salida para el arquero Rogerio Caicedo. Estamos en el parche del fútbol, 28 minutos, nos estamos acompañando aquí a todos ustedes. Estamos en el patrón de la sintonía. Eso, vaya regalándome like, vaya regalándome el me gusta, vaya pegándose a la tribuna virtual del parche del fútbol. Eso, avalancha de likes, avalancha de likes, avalancha de likes, avalancha de likes, avalancha de likes. Regáleme like, regáleme el me gusta. Vamos a ver cómo responde América con 10 hombres. El balón lo tiene desde atrás Frank Lozano. Viene tomando la pelota Frank Lozano. La cambia de frente al sector izquierdo. Va el balón ahora para el jugador Aleo. Aleo que toca para Cruz. Cruz que toca la bola en el medio. Le queda la bola para que intente levantar la bola. Sebastián Talma la mete con golpe de cabeza en la mitad del campo. Salida desde el fondo ahora otra vez para Plazas. Abriendo la cancha a la izquierda. Va el balón para Aleo. Aleo que coloca el centro. Cierra desde atrás el jugador Iago Falque. Le queda la bola para Sebastián Támara. La tiene Támara. Támara que entrega la bola para Aleo. Aleo con el balón, la entrega otra vez para Támara. Intenta levantar para Leo, mete el centro. El balón que viene contra el área, cierra. Primero la gente de América, se había perdido la línea de fondo. Sí, saque de arco para el arquero Diego Noboa. Vive y Bambi, sobre 30 minutos de juego, casi que ya estamos llegando. Y con 10 hombres, la posición de la pelota es de la siguiente manera: 52% para el visitante, 48% para el local. Vamos a ver cómo se comporta la América de Cali después con estos 10 hombres. Va a sacar la bola el arquero. Va a sacar la pelota el arquero Diego Noboa. Sacará esa pelota el arquero del Conjunto América de Cali. Levantará esa bola. Atención. Va a sacar la pelota el arquero del Conjunto Escarlata, que empata 0-0 por ahora en Turca con un jugador menos. Expulsado Brian Córdoba. Levanta la bola, pelotazo largo arriba para que vaya a tomar el jugador Barrios. Viene Barrios con la mano, atención, pierna zurda, metió el centro y está Facundo Suárez buscando de anticipo. La bola por fuera, se pierde Bambino Quintero al saque de portería para el arquero. Se pierde al saque de portería para el arquero Rogerio Caicedo. 30 minutos, media hora de juego. Bueno, ahora América queda con dos centrales, ¿no? Con Velasco y con Andrade, ¿cierto? Seguramente tendrá que recular un poco más Mena, cumplir una función más defensiva Barrios. Veremos, América, cómo se comporta, porque ahora con la expulsión de Córdoba evidentemente va a dar ventajas el equipo de Guimaraes. Expulsión rara, esa de Córdoba sobre 25 minutos.
Ataca por la derecha Boyacá Chicó, tira en el centro, muy pasado el segundo sector. El balón se pierde al saque de portería para el arquero. Va a sacar la bola el portero de el conjunto del América de Cali. Aquí estoy viendo otra vez la maniobra. A ver, yo es una acción de interpretación para mí. Sí, es totalmente interpretación. Yo no lo expulso. Además, por las condiciones del partido. O sea, me parece que ahí también hay que darle, de entre comillas, interpretación a lo que está dando el juego. Me parece que el partido no daba para una tarjeta roja, y menos de esta índole cuando ni siquiera había necesidad de expulsarlo. Me parece, a mí no era claro. No, yo creo, para mí es una acción de interpretación. Podemos analizar al filo, me parece, Bambino, al filo podemos analizar la jugada y podemos encontrar argumentos para que el árbitro lo expulse. Quizá claro, uno adicional claro. Puede ser que el hachazo fue tan fuerte, el patadón fue tan fuerte que no intentó ni siquiera disputar el balón, ¿no? Entonces ahí podríamos también al árbitro argumentar, no, es que no intentó disputar el balón, estaba cercanía al arco, iba casi mano a mano, si escapaba, si no lo bajaba. Pero repito, para mí, por la lejanía aún del arco, no era para echarlo. El varón lo tiene desde el fondo, el arquero Diego Noboa levanta el varón, pelotazo largo arriba para que vaya a cerrar, la va capturando primero el arquero Rogerio Caicedo. Sí. Vamos llegando a 450 likes, faltan 50 para la meta y faltan 15 minutos para que se acabe el primer tiempo. Entonces me parece a mí que hay que cambiar la meta, ¿no? Porque 500 se nos va a quedar corto. Estos parcheros están activos, el hincha americano, el hincha aderezado está atento. Está atento, su equipo está pegado al parche del fútbol. Tenemos hasta ahora 460 likes. Faltan 40 para la meta. La vamos a lograr y la vamos a pasar. Seguramente un saludo para Conejo Jaramillo, para Elizabeth Escobar. Vamos, Mechita, tú puedes, para Mona con Ice, para Mauricio Zapata. Con 10 América va a ganar, con Hugo Beltrán, con Caigo en Mil, con Adriana Rosa, para Edison Candelo. La mecha para todo el mundo, para Mona con Ice, para Eduardo Espina. Aquí todos pibe, sobre 32 minutos y la tiene el Boyacá Chicó. En 32 minutos de juego. Balón por el sector izquierdo, la tiene Henry Plazas. Se adelanta el número 4, la va tomando Henry. Viene Henry, se viene Plazas con el balón, abre la cancha al sector izquierdo. Entrega el balón ahora para Leo. Se viene a Leo con el balón, la quiere meter arriba para Michael Nye. Quiere escapar, pierde el balón ahora para el jugador Velasco. La cambia a la derecha. Y queda ahora para Barrios. Arranca Barrios, se viene Barrios con la pelota. La puede cambiar para el jugador Adrián Ramos. Cambia la falca para Ramos. Cambia la falca para Ramos. Estaba por la izquierda, llegando libre por esa zona, al final marca Frank Lozano, roba la bola. Variantes posicionales en América tras la expulsión de Córdoba. Ojo que Leis, el argentino, pasa a ser central en compañía de Andrade. Velasco, lateral izquierdo, Mena, lateral derecho, y Barrios, que estaba jugando como carrilero por izquierda, ahora se mete como extremo por derecha. Un 4-4-1, el dibujo que hace América a esta altura del primer tiempo tras la expulsión de Córdoba, minuto 33. El balón lo tiene por la parte posterior otra vez el jugador Andrade, tocando el balón para Iago Falque, tocando atrás para Franco Leis. Se adelanta Franco, viene Leis con la bola, la entrega ahora por el sector derecho para que vaya a buscar Facundo Suárez, yendo al piso fuerte. El balón lo va entregando desde el fondo otra vez por el sector izquierdo, rápidamente lo va tomando Henry Plazas, lo va entregando Plazas con el balón, se viene Plazas con la bola. Hay una falta por allí de Iago Falque sobre el número 21, Ángelo Peña. Es tiro libre, estamos aquí a través del parche del fútbol. A ver, yo miro cuánto likes tenemos. Ya 2000 dispositivos conectados. A ver, 500 likes, ya cumplimos la meta. ¡Ponga! ¡Me la chicharra, carepollo! Vamos, siga regalándome like, regáleme me gusta. A ver, vamos, avalancha, me like todo el mundo. Pegado a la tribuna virtual del parche del fútbol. El balón lo tiene por allí otra vez, rápidamente Peña, la cambia por el sector izquierdo. Le queda el balón para que venga el centro de zurda del futbolista Leo, recuperando el balón. Desde atrás América pierde la bola, le queda para Michael Knight de zurda. Definió, balón por fuera, saque de arco para el arquero Rogerio Caicedo. Perdón, para el arquero Diego Noboa. Es el arquero de América de Cali cuando remataba y atacaba el conjunto boyacense, Bambino. Fíjate lo que pasó en esa jugada, ¿no? Ahí le regresó la pelota a Falque, intentó salir Leis, se equivocó en la salida y le regaló, o terminó regalándole la pelota al centrodelantero del Boyacá Chicó. Es la primera vez que vemos al argentino de central, por física necesidad. Ataca Chicó con Cruz, el número 7.
y la toca atrás con Lozano, la va entregando Lozano, la cambia para Romir Balanta, un poco desaparecido en este partido, Romir la perdió, allí recupera la bola Velasco, engancha Mete Caño, Velasco la entrega arriba, corta Sebastián Támara, sin embargo va al rescate para allí Adrián Ramos, que están todos, un gladiador Ramos, pelota larga arriba para buscar a el jugador Barrios, para mí se tiró, sin embargo el árbitro dice que le metió un manotazo, lo esperó a Leo y es cartón amarillo a favor del conjunto boyacense, en contra del conjunto boyacense. Sí, señor, sobre 35 minutos de juego tenemos el primer amonestado del compromiso para Agustín Aleo, marcado con la número 20. Sí, claro, le mete el manotazo, amonestado. Amonestado el lateral izquierdo del Boyacá Chico. Me decía esta mañana mi compañero Ladino en Cali que este árbitro de Santander, Edilson Ariza, es el que más acude al VAR en Colombia. Y yo pensé que era Vergara, el de Córdoba, ¿no? Pero es Edilson Ariza. Y nos contaba nuestro compañero Ladino que es el que más cambia las decisiones del VAR. O es el que más cambia, ¿cierto? Cuando aparentemente el VAR lo llama para cambiar la decisión. Me hice entender, ¿cierto? El Edilson Ariza, el polémico árbitro hoy tras la expulsión de Córdoba. El que más corrige, ¿no? Podría ser, porque el VAR lo llama uno. El que más corrige, sí. Bueno, pregunto, ese manotazo del 20, ahora. Pregunta, ¿ese manotazo del 20 de Chico, el lateral izquierdo, no era revisable? Para mí no. No, mami, pero el problema es que ya quedó la mancha, entre comillas, de lo que fue la tarjeta roja del jugador Córdoba, ¿no? Entonces, frente a eso, los jugadores del América de Cali siempre van a buscar una acción y van a buscar una acción en donde puedan desequilibrar o igualar el compromiso sí, frente está, a las tarjetas. Cuando también aquí está recaliente Adrián Ramos por protestar. Ramos, ¿y usted sabe cuántas veces uno ve a Ramos protestar? Un jugador tan tranquilo como Adrián. Está recaliente Ramos, aquí le muestran la amarilla por protestarle al árbitro. Sí, a mí me parece que la amarilla está bien, porque lo espera con el manotazo, para mí no es de roja. Está bien. Sí, es lo mismo, una jugada de interpretación. Sí, él interpretó que era para amarilla y te digo algo. Te digo algo. No, le faltó intensidad, Bambino. Te digo algo. Un codazo directo. Sí. Okay. No, pero yo digo, por lo menos revisable. Te digo algo, fatal el arbitraje de Ariza. Muy mal, arrancó muy mal el árbitro de Santander hoy. El balón lo va sacando el arquero Rogerio Caicedo, entregando la bala otra vez por el sector izquierdo, otra vez para Henry Plaza, saca la bala Henry Plaza, ahora por el sector izquierdo, aunque la última repetición que vi, concuerdo con usted, le mandó el manotazo con la única intención de agredirlo y de frenarlo, la saca bueno, Sebastián te digo, la mete arriba, no era revisable, digo, y eso era lo que le protestaba a la gente de América. La mete otra vez por la banda derecha el jugador Lozano. Sí, viene Lozano, corre el balón, la pierde por allí. El jugador número 21, que es Edwin Velasco. La saca de zurda. Otra vez entrega la bala por el medio. La va entregando nuevamente para que hacia adelante. Romir Balanta. No tiene Balanta entregando para afuera para que espere por esa zona. El futbolista Támara. Atención, tocó el balón atrás. Luis queda el balón para Romir. Se viene Balanta, quebró por afuera. Se viene Balanta, pelota para Vanguero. Corta. Desde atrás otra vez la gente de la América de Cali. En la del campo, vuelve y carga, nuevamente Vanguero que entrega la bola para afuera, va entregando para Ángelo Peña, muy largo el servicio, se pierde contra el costado lateral, ahora saque de arco para el arquero Diego Noboa, estamos sobre 39 minutos de compromiso aquí a través del parche del fútbol. A ver, ¿dónde está la gente del América? ¿Dónde está la gente del América? A ver, opinen en esta tribuna virtual, es su tribuna virtual del parche del fútbol. A ver, opinen aquí a través del parche del fútbol. ¿Será que América le da para ganar con 10 jugadores? Ojo con Portilla. ¿Le da para ganar con 10 jugadores? Ojo con Portilla, que otra vez se lesionó. Ojo, Bambi. Y está jugando América en la cornisa, allí en su propia área, porque ya le había pasado a Leis anteriormente y ahora intenta salir Portilla, pelota dividida, después Falque y América pierde la pelota en su propia zona y ejerciendo presión el Boyacá Chico aprovechando este envión tras la expulsión de Córdoba. Calienta Luis Alejandro Paz, ojo que Portilla es un jugador muy proclive a las lesiones. Sí, lástima, ojalá no sea nada grave. Esa es la noticia entonces, hasta hora de la noche sobre 40 minutos de juego. Juan Camilo Portilla, el número 27, está tendido en el piso
con altas muestras de dolor. Ojo, ojo con Portilla, el número 27, cuando sí, también calienta. Luis Alejandro Paz para entrar. Luis Alejandro Paz con la número 19, esperemos que no sea nada grave y pueda continuar. A ver, ahí se va a parar, que es lo importante, que se levante de una vez Portilla y que al menos pise. Cuando pisa, pibe, da una buena sensación, ¿no? Sí, ahí igual el árbitro pide la camilla también. Que a ver si se va caminando por sus propios medios o si necesita la camilla para salir. Veremos. Bueno, no se va. La variante se realiza. Ah, no, pero va a sacar es alguien. El Boyacático va a entrar. Delvin Alfonso. Va a entrar el número 20, pibe. El número 20 en el Boyacá. Claro, saca el amonestado. El 16, Delvin Alfonso, sí. Y se saca el y saca el amonestado. Compromiso. A Leo. Sí, claro, Agustín Aleo, porque es que el hombre sabe que tal vez está jugando gratis, ¿no, Bambi? Puede ser por ahí. Sí, eso también pasa cuando el árbitro genera desconfianza, ¿no? Mario García no es bobo. Ah, este árbitro ya está en el ojo del huracán, ¿cierto? Ya está comenzando a molestar a jugadores del América, ya expulsó a un hombre del América, ya me sacó uno... A uno mío amarilla, entonces saquémoslo. No, cuando el árbitro genera desconfianza pasa esto. Y bueno, ni bobo que fuera, pues, Mario García. Bueno, y ahora le reclama. No, el árbitro se le salió el partido Se le salió el partido de las manos. Ahora la gente de la América está bastante molesta. Y lo que pasa es que con estas acciones ya después de ahí en adelante todo sale mal. Lo que dice el pibe, esa es la palabra, se le todo salió el partido de las manos. Todo lo que diga, esté bien o mal, se lo van a discutir, sí, y protestar. Claro. Pierde la autoridad del árbitro. Va sacando la bola, el arquero Novoa la sacó mal, la sacó muy mal por la derecha, largo balón, arriba para Delvin Alfonso, atención, cierra, atento para allí sacando la pelota Andrade, la manda afuera contra el costado lateral que se hace, rápidamente le queda el balón para que se proyecte Támara, la pierde Támara, recupera el jugador número 21, Edwin Velázquez, el balón se pierde contra el costado, ¿volvió Portilla o no? Ahí está, señor. Centro que viene al área, el balón que viene, la dejó muerta y está, lo tiene Michael Nike. De cada puerta la pelota, Franco Lex, Bambino Quintero, al final no pudo definir Michael Nike. Ya le he visto un par de movimientos a Leis como central, definitivamente Leis no es zaguero central. Y ahí puede estar el hueco, porque América, bueno, no sé si decida el técnico Guimaraes, ojo Juan Camilo, incluir un zaguero central para la segunda parte, que podría ser Joiner Asprilla, el chico que debutó en aquel partido frente a Jaguares, puede ser, frente a Jaguares, si mal no estoy. Joiner Asprilla podría ingresar para la segunda mitad, porque creo que le está pesando esa posición de central al argentino Leis. El balón lo tiene otra vez Vanguero descargando, el barro atrás descarga la pelota ahora para la salida del jugador Támara en la mitad del campo. Lo va entregando para Michael Knight, levanta la mano para Ángelo Peña, atención, se escapa de Mena, mete el taco para buscar a Cruz, cierra Franco Leis, lo manda afuera contra el costado lateral oriental, tiene que moverse a favor de Boyacá Chicó, que aprieta en estos últimos minutos. El árbitro dice que el lateral tiene que ser más adelante. Va a mover la bola Vanguero. La toca. Claro, cambió de punta a los laterales. Vanguero que arrancó por la derecha, ahora pasa a la izquierda y deja a Delvin Alfonso por la zona donde jugaba. Es decir, Vanguero pasa a la zona de Aleo y Alfonso juega por la derecha donde estaba jugando el jugador Vanguero. Saca la bola Ramiro Balanta, la pelota viene para Delvin Alfonso por la derecha. La tiene Delvin. Se viene Alfonso. Alfonso con el balón tocando el balón para Angelo Peña, escapa Angelo Peña, se lleva la bola, le queda para Michael Knight, la rebota para Cruz, atención Cruz que toca la bola para Sebastián, no tiene Támara, le dio al arco mal a la pelota, se pierde el balón en el límite final, saque de arco para el arquero Novoa. Pibe, vamos a llegar a los 45 minutos de juego y le pregunto a usted y al Bambino Quintero y a todos los parcheros, para usted pibe, ¿cuánto tiempo de edición? Para mí 3-4 minutos. ¿Para el Bambino Quintero? No, para el Bambi 3 minutos. Usted dijo 3-4 minutos. No, 4. Ah, 4 minutos. 4 minutos. No se acomode. 4 minutos. Por 4. Ah, bueno. Para y que, usted. Y que una vez la gente opine, yo pregunto. La gente opine, ¿cuánto tiempo de adición? Cojo, pibe. Ataca América de Cali, se desprende Facundo. Se viene Suárez, va mano a mano. Se viene Suárez. Se viene Suárez. Llegó de frente a Adrián. ¡Que va gol! ¡Falque! Oh. ¡Gol! No, no, nada. Juegue. Golazo. ¿Fuera de un lugar dónde? ¡América!
feroz por la izquierda, arrancó en el mano a mano, Facundo Suárez le cometían creo que falta en la jugada, le cometían creo que penal al conjunto americano, el árbitro dio ley de ventaja, se animó para escapar por el medio, Diego Falque escapó contra el jugador Plazas, en el mano a mano la bola vino para Adrián Ramos, cortó, llegó desde atrás, línea de fondo, centro atrás del borde externo de cachetada, el arquero quedó a mitad de camino, y aparece Iago, y aparece Falque, la manda al fondo y entonces América, sobre 45 minutos comienza a ganar en Turca, América, sobre 45 minutos comienza a ganar en la Independencia, celebra el público americano, con 10 jugadores, una tremenda victoria por ahora de la Escarlata, le gana Boyacá Chico América 1, Boyacá Chico 0, lo hizo Iago Falque, el español, 45 minutos de juego, Bambino Quintero. Bueno, Chico es un equipo que da ventajas, que permite jugar, que se alarga, deja espacios. Muy mal parado quedó Boyacá Chico en esa jugada, porque cuando va Ramos y agarra la pelota luego de un balón dividido, cierto que dejó Suárez allí con el defensor, no había ni siquiera falta. No había falta, la pelota le quedó por izquierda a Ramos y cuando se entra Ramos llegaron dos hombres de América completamente solos. El autor del tanto, Falque, el Vigués, y muy cerquita a Iago, Cristian Barrios, el 7 del América de Cali. Muy mal parado Boyacá Chico, que después de la expulsión de Córdoba, ojo, Juan Camilo Pinto, después de la expulsión de Córdoba al 25, jamás fue dueño del partido. Jamás fue dueño del partido. Y aquí América en una contra, ¿cierto? Aprovechándose de los espacios que deja un rival generoso, marca el primero. En ese campeonato para Iago Falque, para el español, tercer gol para Falque en ese campeonato y en esa contra que usted mencionaba, parecía en inferioridad numérica el Boyacá Chico, increíblemente con 10 hombres, lo que usted dice, después de la expulsión, no se ha sentido el hombre de más para el Boyacá Chico y ahora lo gana el América de Cali. ¿Cuánto tiempo de adiciones? 5 minutos dieron. 5 minutos de adiciones, bueno, repuso lo que era el árbitro del compromiso. Estamos en el parche, el fútbol está ganando la meta. Con 10 jugadores es la noticia que, si no estoy mal, ya lo había hecho en este campeonato América. Yo le hice ese partido, no recuerdo contra qué rival fue, si podemos buscar el dato de que le había ganado ya un juego con 10 jugadores en este campeonato colombiano el balón, pero es una constante del América de Cali, saber sostener resultados frente con Envigado. Con Envigado, claro, el expulsado fue Frank frente a Envigado, expulsión, claro, de Leis. Sí, señor. Claro. Sí. Y ganó un gol por cero. 1-0. Imagínese. El conjunto Escarlata. Entonces no es la primera vez que lo hace. El balón lo va tomando Wilmar Cruz. Arranca por la izquierda. Viene buscando la pelota Cruz. Cruz que toca la bola atrás para que venga a buscar Sebastián Tábara. La cambia a la derecha. Va el balón para Delvin Alfonso. No tiene Alfonso tocando la bola para Frank Lozano. Le queda el balón ahora para que aparezca el jugador Iago Falque. Siempre buscando la pelota Falque. Falque con la bola se va dando la vuelta. La tiene Falque. Falque que toca atrás. Entrega la bola para Adrián Ramos. La pelota la pierde Adrián Ramos. La banda Lozano, recupera Lozano, la banda andando ahora para Ángelo Peña, gana 8 contra el jugador Andrade, si viene Peña, mete la pelota al centro, ahí está Michael Knight, de cabeza pique al piso, se fue rozando el palo, el palo derecho, la pelota se salva, el conjunto América de Cali, perdió la pelota Adrián, no, la salida le hicieron 3 hombres, le cerraron el camino, le cerró Peña, recuperó por allí Lozano de Peña para el centro al área y Michael Knight, de cabeza se lo pierde. Y otra vez Leis, ¿no? Flojo en la marca en defensa. No, Leis. A Leis lo tienen que sacar de allí. A Leis para la segunda parte lo tienen que sacar de allí. Tienen que meter al Chico Asprilla. Es que a veces Guimarães es tan lentejo, tan tortuguesco con los cambios. ¿Cierto? Yo mando a Leis al mediocampo, saco a Portilla y meto al Chico Asprilla. ¿Cierto? O sacrifico a Barrios. Qué sé yo, o a Ramos, no sé. Algo tendrá que hacer Guimarães. Pero a Leis tienes que sacarlo de allí. El balón lo vuelve a tomar el conjunto boyacense, arranca Ángelo Peña, se va a acabar la primera parte, últimos 20 segundos. El balón está por la derecha, la van entregando atrás, la toca al medio, mitad del campo para que la capture el futbolista Ramiro Balanta. La quiere meter arriba, corta primero Lozano, la pelota la tiene Lozano, arranca y la toca por afuera para Delvin Alfonso. Mete el centro Alfonso, pelota al punto penal, cabezazo del número 5, cabezazo Kevin Andrade, la manda al límite final, tiro de esquina desde la punta derecha. El
que levanta. Este equipo Boyacá, chicos, se hizo corto. Rápidamente, la pelota de Tamara mete en el centro, pelota arriba. Diego Noboa, puños al frente, saca la bala y entonces se guarda la contra. Arranca Barrios en velocidad. Ataca él solo contra el mundo. Veremos qué tiene. Al final ya vuelven cinco hombres del equipo boyacense. Pero la contra sigue con Portilla. La va entregando primero Falque. Entrega por afuera Falque. Abierto a la izquierda otra vez para Barrios. Barrios que rebalone. Se viene Barrios. Se da la vuelta. Escapa por afuera. Lo marca por esa zona. El jugador Vanguero. El balón se pierde contra el costado. ¿Qué pasó? ¿Qué pitaron? Se acabó. Lo acabó. Se acabó. Final de la primera. Debió esperar que terminara esa maniobra. Final de la primera parte, señoras y señores. Final del primer tiempo. Gana América de Cali en el estadio La Independencia de Tunja, en una cancha muy difícil. Y lo que es mejor aún, hincha americano, con un jugador menos, el gol de Iago Falque. América gana 1-0 frente a Boyacá Chicó, aquí en La Independencia. Cerramos la transmisión, señoras y señores. Bueno, la transmisión de este primer tiempo con 582 likes. A ver, vamos por los 600, cerveros de nada. Vamos por los 600, la meta era 500 al término del primer tiempo. Y ustedes, parcheros, lo cumplieron. Así que vamos por los 600 likes, a ver. 600 likes, a ver. Faltan 10 para los 600. Vamos, me gusta el parche. Faltan 9. ¡Eso! ¡600 llegamos, ya! ¡Llegamos! Gente, ¡ponga la chicharra! ¡Allí está! 600 likes ya en la tribuna virtual del parche del fútbol. Que la gente de la América, los que estén felices, bien, diablitos. Juan, leemos a la gente a esta hora de la noche. 8:53 antes de venir con el análisis de esta primera mitad. Un saludo gigante para Jorge Vargas, vamos Escarlata, para Megalotops, vamos Diablo, para Dilber León, para Oscar Patiño, para Grande La Mecha, para Johnny Valencia, para Rosaura Vega. Mire lo que dice Dilber, me gocea este man que dijo, no, fue gol, que fue fuera de lugar. No, yo no he dicho que fuera de lugar, simplemente que me confundí con la señal del árbitro, que es la señal de la ventaja, Bambi, por la acción que usted mencionaba, de la falta supuestamente, y que el pibe mencionaba en el relato de un posible penalti que había sido afuera, pero el hombre, el central del compromiso, da la ley de la ventaja. Da la norma de ventaja, sí, claro. Da la norma de la ley de la ventaja, y es por eso que ahí cae en confusión, pero no, claro, es gol legítimo, fuera de lugar no había jamás, nunca, para Rosaura Vega, para... Pero yo tampoco vi falta. Para Carlos Prieto, tampoco vio falta, Bambi. Sí, yo creo que si la jugaba no prosperaba, era falta, Bambino. Para mí era falta, Bambi. Sí, era falta, bueno, quisiera volverla a ver, pero les creo, muchachos, sí. Les creo, compañeros. Un saludo para Carlos Prieto. Buenas noches, los saludos desde Quipilé, Cundinamarca. Carlos Prieto, un saludo, Carlos. ¿Cómo vamos, papá? Un saludo, parchero, para Alex Muñoz. Para Alcibiades Manuel Gómez, no era para Roja. Para Johnny Valencia, grande mechita linda. Para Ida Socorro, para José Robert Zambrano, mis diablos. Para Omaira Carabalí, que es manda diablitos y es hincha de la mecha. Para William Torres, un saludo al parche desde Cali. Un saludo, William. Un saludo, parchero. Un saludo para Raúl Gutiérrez. Vamos, que vamos, rojo, para Santiago Salazar. Vamos, Mechita. José Robert Zambrano, rojos. Emperor's Transports, parche, ¿es humo o cierto que echaron a Botero de Nacional? Por ahora humo, que yo sepa. Un saludo para Megalotops. Para Soy del Verde, soy feliz. Equipos de la B, upa. Entró el hombre del verde a bajar caña. Para Oscar Patiño, para John Wilson Wilches, para Alex Lenis. Saludos, muchachos, desde Greenwood, USA. Para Tatiana Quinterito, Guimaraes sabe lo que hace. Aquí todos, Bambi, para y Pibe, para darle paso ya al comentario y entrar en materia de lo que fue este primer tiempo. Aquí todos pegados al parche cuando ya vamos a llegar a 650 likes. Vamos por los 700. Antes, Juan, le quería preguntar, a ver, vamos a informar sobre los partidos de los equipos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana,
no solo de rivales colombianos, también sería interesante conocer cómo va la jornada el día de hoy, qué partido se está jugando, porque va jugando River y arrancaba la transmisión, estaba jugando River y arrancaba la transmisión e iba perdiendo el equipo de Michelis. Sí, señor, mire, ¿qué ha pasado hoy en Copa Libertadores? Nacional le ganó 2-1 a Independiente Medellín, luego de que el Medellín lo hubiese empatado con gol de Pons, Nacional se llevó la victoria y por eso Cristian Heredia estaba así de bravo y bajando caña, porque Nacional derrotó 2-1 a Independiente Medellín. A las 7 de la noche, River Plate ya finalizó, acaba de finalizar. River Plate le ganó 4-2 a Sporting Cristal, al equipo peruano. Sí, 4-2 y con 10 el conjunto riverplatense. A las 7 y media y se está jugando sobre 70 minutos de juego, Flamengo, que no viene nada bien, le va ganando 2-0 a Ñublense. A Ñublense, esto por el grupo A. También está jugando Corinthians, que cae como local 1-0 a Argentinos Juniors. Y aquí nos damos cuenta que los equipos brasileños no son imposibles de ganarles, ¿no? No son tan imbatibles, porque ayer, por ejemplo, Fluminense lo ganó sobre el final, Inter lo gana sobre el final. Me parece que... Pero lo ganan. Sí, lo ganan, esa es la cuestión. Me parece que ya no es con tanta diferencia. Colo Colo al medio tiempo está cayendo, está ganando mejor 1-0 frente a Monagas. Esto por el grupo F de Libertadores, grupo del Deportivo Pereira, ¿no? ¿Cómo está quedando el grupo? Ya le cuento cómo está quedando el grupo hasta ahora, con la victoria parcial de Colo Colo, porque Boca Juniors, con la victoria de ayer frente al Pereira, es líder con 4 puntos. Segundo es Colo Colo con esta victoria parcial con 4 puntos. Tercero es el Pereira con 1 punto. Y Monagas también, último del campeonato del grupo mejor F, con 1 punto. Ahora a las 9 de la noche, en 3 minutos, estarán jugando Barcelona frente a Bolívar por el grupo C. ¿Y Defensa? Defensa y Justicia, esto por Copa Sudamericana, ¿no? Ya le cuento cómo va la Copa Sudamericana. Defensa y Justicia, que también teníamos el interés de saber cómo estaba jugando y qué resultado tenía, porque es rival de Millonarios. Se acabó ya. A las 7 de la noche jugó Defensa y Justicia e América de Brasil, y Defensa y Justicia le ganó 2-1 al conjunto brasilero, y de esta forma en Argentina, y con esta victoria Varela, entonces el grupo en Varela. De manera que en Varela, sí señor, que mañana Peñarol, Florencio Varela tendrá que recibir a Millonarios. Sí, Peñarol, sí, sí. El grupo está de la siguiente manera: el líder es Millonarios con 3 puntos, segundo es América con 3, tercero Defensa y Justicia con 3 y Peñarol con 0 puntos. Si mañana Peñarol le gana a Millonarios, este grupo se pone de locura. Sí, todos con 3 puntos. Pero ojalá gane Millonarios. Ojalá mañana gane Millonarios o sume. O sume también creo que sería un buen resultado. Bueno, no tenemos más fútbol internacional por allí. Esos fueron los resultados. Bien, perfecto. Gracias, Juan. También hay que... Esta semana, este partido está aquí porque estaba aplazado. Pero esta semana completa de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana. De hecho ayer, pues, a pesar de que todo lo que pasó por liga, pues no le terminaron parando muchas bolas al partido que ganó Alianza Petrolera frente al Once Caldas de Manizales. Una polémica tremenda, más polémica no, la invasión de campo, pero dese cuenta que metes partidos de liga en medio de torneo internacional y se pierde un poco. Claro, y esto es por ponerse a aplazar partidos y aplazar y aplazar, ¿no, Bambi? Después, cuando ya no hay campeonato, cuando ya no haya fechas donde jugar, toca hacer esto, que es meterlo entre torneo internacional. Por ejemplo, hay jugada en Medellín, y pues claro, afortunados y bendecidos de estar hoy aquí con Boyacá Chico América de Cali, pero este partido se vio jugar en la fecha que se tenía que jugar. Bueno, pero este no lo pagan tanto. Lo que pasa es que ayer Once Caldas y Alianza estaban jugando, era en simultánea, tanto con Pereira y Boca Juniors, la fecha. Imagínese usted. Y era por la fecha 14. Es más, ayer se jugó Jaguares Equidad y nadie habló de ese partido. Jaguares Equidad, nadie, que terminó 1-1 en el Jaraguay. Yo creo que también ahí debería ser un poquito prudente la Dimayor, un poquito sagaz. No, venga, pibe. Usted no le pida peras al olmo a la Dimayor. A ver, la Dimayor, por Dios, dan risa, con programaciones, con decisiones. Es más, esa programación a cada rato la mantienen cambiando. A usted no le llegan los correos, pibe. Es cierto. A cada rato corrigen las programaciones, tanto de la A como de la B. Sí. A mí me da risa la Dimayor. Bien, señoras y señores, antes de ir con el Bambino, saludar a un poquito a la gente para que nos analice junto a Juan Camilo López lo que ha pasado en esta primera parte
entre Boyacá Chicó y el equipo América de Cali. Abrazo para Empedors Transport, dice. El DIM parece que sufre de incontinencia. Siempre se orina en el último minuto, mamita querida. Abrazo para Canal Lau, vamos mi mecha. Abrazo enorme para Wilmer Yandy, dice. Aguante América, campeones. Aguante América siempre. Abrazo para Jonathan Flores, dice Bambi. ¿Qué opinión tienes de ese arbitraje tan malo? Ya vamos a ir con la opinión del bambino. Abrazo para Carlos Orozco, dice la Di Menor. Eso es un desorden. Abrazo para Jonathan F, dice los grandes ganan hasta con uno menos. América lo ha hecho hasta con dos menos, claro. De hecho, Bambino. Bambino y Juan, para ir con sus análisis. Ya lo repasábamos y no es un dato menor. Este es el segundo partido que América gana en el campeonato por ahora, el día de hoy, con un jugador menos. Por ahora. Lo que pasa por ahora, al término del primer tiempo. Habrá que esperar, pero ya tiene un mérito ir ganando. Y ganando cuando ya tenía un jugador de menos. Lo que pasa es que América, Bambino, juega con tanto jugador al ataque y con tanta voracidad ofensiva que queda muy expuesto, porque aquella expulsión de Franco Leis también fue por una falta táctica y fue por último hombre. Señoras y señores, aquí está comentando hacia todos ustedes el Bambino Quintero junto a Juan Camilo López la victoria parcial de la Mecha 1-0 frente a Boyacá Chicó en Tunja. Bambino, adelante. Se fome el parche, pongan atención, rueda la pelota, llegó el patrón. El parche del fútbol entra en campo con emoción y pasión. Con Bermúdez el patrón. Bueno, mi estimado pibe, mucho para hablar, para comentar, para decir, ¿cierto? Para hacer lecturas de lo que puede ser la segunda parte, porque, a ver, yo comienzo con esta. Voy a hacerle la lectura, voy a metérmele al rancho a Guimarães. Es más, para mí, él debió meter un defensor que conozca la posición, que sea defensor. Por ejemplo, cuando expulsan a Córdoba, le salió, dirá la gente por qué, al final América terminó haciendo el gol que le podría dar la victoria en este partido frente a Boyacá Chicó, jugando por ahora con un hombre menos. Yo no sé si Chicó vaya a terminar con 11. Capaz y que este árbitro en la segunda parte se vuelve a equivocar y termina expulsando a un hombre del equipo local, no lo sé. Anteriormente decían, ojo que el árbitro puede compensar, y seguramente por eso el técnico de Chicó, el Colombo mexicano García, sacó a Leao, que tenía amarilla tras el manotazo a Barrios, jugada que para mí debieron revisar. Pero bueno, ya está. El arbitraje de Ariza, perverso. Voy a darle esta lectura. Para mí, en cuanto a cambios, ¿no? En cuanto a la reestructuración del América. Porque después de la expulsión de Córdoba, al minuto 23-25, ¿qué hace Guimarães? Manda a Leis de central. Seguramente lo ha hecho en las prácticas. Yo no creo, pues, que él de la noche a la mañana haya ocupado esta posición por física necesidad. En algún momento lo tuvo que haber hecho en las prácticas de Cascajal. Entonces, Leis de central para que acompañe a Andrade cuando expulsan a Córdoba. Mena y Velasco laterales. Y Barrios, que arrancó jugando por izquierda como carrilero, terminó jugando como extremo por derecha. 4-4-1-1 porque Ramos Adrián terminó jugando por izquierda, repito, Barrios por derecha y Portilla con Falque por dentro para dejar arriba a Suárez. Así terminó América ganando este complicado partido frente a Chicó. Para mí, lectura de cara a la segunda parte. Debe entrar Asprilla, el chico juvenil que debutó hace poco frente a Jaguares, creo, ¿cierto? Aquella vez en donde no pudo estar Andrade, en donde tampoco pudo estar García y tuvo que echar mano Guimarães de este chico. Joiner Asprilla Rentería. Este chico tiene 18 años, 18 añitos. Él nació en Necoclí, ya. Bueno, ¿a quién sacas? Es la pregunta. ¿Vamos a jugar a Guimarães o a ser Guimarães? ¿A quién tendría que sacar? Yo tengo el presentimiento, muchachos, que va a sacar a Falque. Pibe, Juan Camilo, creo
que va a sacar a Falque. Tengo ese presentimiento. O saca a Barrios, porque en algún momento yo dije, bueno, Portilla, y manda a Leis al medio campo y deja a Falque para que le ayude a Leis, y pone a Barrios, ¿cierto?, a jugar a pura velocidad por una banda, y de pronto llega el segundo, qué sé yo. Pero yo creo que América en la segunda parte se va a cerrar. Se va a cerrar mucho más. Sí, pibe. Quizás saca a Portilla por cuidarlo, por la lesión, podría ser. Lo iba viendo por ese lado. Lo que pasa sí, es que ahí es un cambio. A ver, tengo tres, ¿no?, candidatos. Porque debe entrar Asprilla. No más Leis de defensa. No, Leis ya ha cometido tres hierros en defensa. No más Leis. O sea, a ver, se notó que le costó ocupar esa posición por necesidad tras la expulsión de Córdoba al minuto 23, 24, qué sé yo. ¿Correcto? Entonces en la transmisión decíamos, Portilla, un candidato. Y dejar a Leis con la colaboración de Falque. Sacar a Barrios, que te puede dar velocidad en alguna contra. O sacar al mismo Falque. Uy, va Paz y va Sarmiento. No metió a Asprilla. Vea, ya están los cambios. No metió. Va a dejar a Leis de central. Bueno. Me equivoqué en la lectura. El técnico no soy yo. El que manda es Guimaraes. Creo que sacó a Barrios. A ver si me ayudas, pibe. Porque veo a Sarmiento, veo a Paz. Entonces, Paz con Portilla. Creo que sacó a Falque. En esa sí acerté, creo. Creo que sacó a Falque. Conociendo a Guimaraes, creo que sacó a Falque. Bueno, en cuanto al partido. Pensé que iba a ser peor para América después de la expulsión. Boyacá Chico es un equipo que juega alargado, América también. En algún momento el partido se tornaba mano a mano, atacaba a Chico, respondía América. Quizás un poco más profundo América, porque Noboa no ha tenido ninguna intervención, ¿cierto? Ni antes de la expulsión ni después de la expulsión. Creo que no ha tenido inconvenientes América en defensa, salvo esos dos o tres hierros de Leis, jugando como central improvisado. América tiene más técnica individual que Chico, eso está claro, y quedó demostrado en el gol, ¿no? Y además se aprovechó muy bien de las ventajas que el Boyacá Chico deja atrás y en el medio campo, porque es un equipo que deja muchísimos espacios. Vamos a ver cómo lo reestructura América. Seguramente veremos a un equipo más defensivo, más encerrado, apelando más al catenacho. Uno creería eso, aunque con la presencia de Sarmiento también le siga apostando el técnico Guimaraes a la velocidad. ¡Juanca! Sí, señor, va a empezar ya empezó el segundo tiempo. Aquí estuvo el comentario del Bambino Quintero, muchísimas gracias. Aquí ya estamos, parcheros, cuando tenemos, a ver, ¿cuántos arrancamos? 693 likes, vamos a llegar a los 700 rápidamente para que empiece el segundo tiempo. Ya empezó, y aquí está, el gran pibe, pégate al parche. Señoras y señores, arranca el juego, segunda parte, América 1, Boyacá Chico 0. Bueno, ahí está Falque en el terreno de juego. Sacó a Portilla. Sacó a Portilla, pero está Falque, está Barrios. Entonces, y sacó a Ramos. No, a Ramos. A Adrián, correcto. Sí. Sacó a Ramos. Ahí están los dos cambios. Entonces, listo. Y sí sacó a Portilla. Para pasarlos en blanco cuando... Y sacó a Portilla, lo que decíamos, seguramente por un tema físico. Ya voy porque ataca Balanta. Balanta con el balón, la bola por un rebote, recupera la bola América de Cali. Sí, señor, entonces ingresaron con la número 19 Luis Alejandro Paz y con la número 29 Andrés Sarmiento. Y se retiraron Juan Camilo Portilla con la número 27 y Adrián Chor Ramos con la número 20. Esas son las dos modificaciones de la América Estaba de Cali. Estaba amonestado, ¿no? Sí, señor, Adrián Chor sí. Quizá por eso también tuvo influencia para sacar a Adrián Ramos, que estaba con tarjeta amarilla. El balón lo tiene Falque. Dejó a Falque. Arranca Falque por la izquierda. Creo. Sí, porque a mí el partido de Ramos me había creo gustado. Creo que aprendió la lección. No, jugó muy bien. Pero había que sacrificar uno y el sacrificado fue Ramos. Quizás por esa amarilla. Es una buena lectura la que le dan ustedes. Yo no me había percatado o no recordaba la amarilla que le había mostrado a Ramos. Pero yo creo que aprendió la lección Guimaraes. No lo saques tan rápido a Falque. Si está bien, si el jugador se siente bien, si él quiere seguir. Él es un jugador de tanque pequeño, que a veces le cuesta inclusive la altura y evidentemente le cuesta jugar los 90 minutos. Pero me parece que aprendió la lección. Está bien que haya dejado a Falque.
El balón lo tiene desde la parte posterior, va sacando el balón otra vez por la derecha para levantar la bola, se viene buscando esa pelota, Romir, se viene Balanta, tiro al centro, pelota al segundo palo, le pifia la volea, el jugador Tamar, le queda el balón ahora para que vaya sacando la bola en Neider Mena, lo entrega para afuera, va por la banda derecha, le queda la bola para Barrios, viene Barrios, que el balón, atención, aguanta contra Vanguero, la tiene Barrios, la suelta a la mitad del campo, otra vez la quiere meter arriba, corta y recupera el conjunto del Boyacá, chicos, con Frank Lozano. Lo va entregando Lozano que entrega la bola arriba para que se patine y no pueda controlar esa pelota en el sector derecho. Otra vez el conjunto americano que se manda al ataque, la tiene Sarmiento que va con el balón. Pica Barrios, pica Falca, gran pase. Sube el segundo gol, muy largo el pase para buscar a Barrios por el sector derecho. Corta desde atrás primero el arquero Rogerio Caicedo, saca de una. Arras de piso, la suelta desde atrás para que la capture por el sector izquierdo nuevamente en la salida. El jugador Peña la quiere buscar Lozano, va al piso Luis Alejandro Paz, recupera la pelota. La pelota la va tomando Luis Alejandro Paz, el número 19 que ingresó, como lo cantaban nuestros compañeros. El balón lo tiene rápidamente Neider Mena, escapa, se viene Mena, va por afuera, le puso el cuerpo Plaza, le quitó la pelota. Sale jugando Vanguero y la entrega por la izquierda ahora para que venga Sebastián Támara y la entrega para Ángelo Peña. Y Peña que toca nuevamente para Romir Balanta. La pelota la va tomando Romir, se viene Balanta entregando la mano para Sebastián. Arranca el antioqueño, la tiene Támara, toca el balón atrás, entrega la bala para Lozano que va entregando a la derecha, salida con el Kirbosquera por parte del conjunto boyacense. Sí señor, pibe, y llegamos a 705 likes y la meta para este segundo tiempo, Bambi, pibe y parcheros, son los mil likes, vamos a llegar a los 1000 likes, de eso no tengo una sola duda porque los parcheros están aquí activos y tenemos más de 1840 dispositivos conectados. A ver, que la gente de la América envíe diablitos, que la gente de la América que cree en la victoria, porque no es fácil, ojo que en Tunca con uno menos, a pesar de ir ganando, si se consigue una victoria sería extraordinario. Así que envíe diablitos, hincha del América. El balón lo va tomando desde atrás, sacando la bola rápidamente el futbolista Plazas. Se adelanta primero Mosquera, cruzando la mitad de la cancha, la tierra Mosquera con el balón, tocando la bola otra vez para Peña. Peña con la bola, la levanta, la chanflea contra el área. La para desde atrás Tamar, le queda el rebote para Michael Knight, la suelta al medio, le queda la bola para Balanta. Mira Balanta con el balón, tocó ahora para Peña. Peña con la bola muy buena para Balanta, atención para tirar cruzado. Gran freno contra el jugador Velasco. Levanta la bola, Balanta, Balanta, segundo palo y hasta cruz de cabeza. Se lo perdieron entre Cruz por la izquierda y entre Vanguero, entre los dos, la bola por fuera, llegó Vanguero para el golpe de cabeza, la bola que dio en Cruz y se perdió el límite final, saque de arco para América de Cali. Bambino. Sí, bueno, no me diste cambio, pensé que iba a entrar algún jingle. Qué buena jugada la de Romir, ¿no? La de Romir Balanta, qué buen enganche, cambio de ritmo dentro del área. No, así va a ser todo el segundo tiempo, muchachos. Así va a ser. Chico encima. Y creo que el ingreso de Sarmiento puede ser importante en cuanto a la velocidad. América aprovecha alguna contra con Sarmiento, alguna descolgada también de Barrios y puede llegar el segundo. Así se plantea el partido en la segunda parte. El balón está sobre la mitad del campo, rápidamente para que la capture, tomando la bola Lozano. Lozano con el balón toca la banda derecha otra vez para que se desprenda. Delvin Alfonso, este no es Alfonso Davis, no. Es Delvin Alfonso, pero se parece. El balón viene arriba, le queda el balón para buscar esa pelota Michael Knight. La cambia a la izquierda, pelota que queda para Sebastián Támara. Le dio al arco, qué riflazo, volvió a estrellarse la pelota en un compañero. En un compañero volvió a estrellarse la pelota. Así va al arco, era gol, se lo juro. Un trabacazo que sacó Tamara, vuelve y carga Boyacá, chico, atención, momento delicado para América. Arranca por la derecha Ramir, no tiene Balanta, queda para la zurda, es muy derecho. Igual le pegó de zurda, pero es muy derecho, claro. Y entonces le pegó muy mal a esa pelota. La bola se fue por encima con zurda. Ahí saque de arco, Juan, para el arquero Diego Novoa. Bien, usted sabe mucho, pero esta todos sabíamos que iba a terminar así, ¿no? Es muy... Opa. No hay nada, tranquilo. Pero es... No es una mano de protección. No hay nada, de acuerdo. Ay, Leis, no me gusta Leis de central. No me gusta Leis de central, pero bueno.
Sí, corre mucho riesgo el profe Guimaraes poniendo ahí a un jugador que no está en su posición natural, y es evidente, es que son funcionamientos y son posicionamientos totalmente distintos y movimientos totalmente variados que hacen una posición de central a un volante de marca. Venga, pibe, le iba a decir que esta es la tercera. Sí, pero ¿sabe qué le iba a decir sí. sobre el tema? Quizás Bambino, también más allá de que pues podemos estar de acuerdo que no le va muy bien como central, de pronto, ya le digo, porque ataca otra vez Boyacá Chico, viene buscando la pelota Cruz, Cruz que entrega la bola para Delvin Alfonso, no va entregando Alfonso, Alfonso con la pelota, la suelta otra vez atrás, entrega el esférico para que se vaya atacando Romir, viene buscando la pelota, el jugador Balanta, abre la cancha para afuera, va para Peña, se viene Peña con la pelota, no permite bien. Que la pelota salga, se viene Peña, creo que al centro, ahí está el cabezazo defensivo, saca Franco Leiser, esta estuvo bien, le iba a decir que quizá, bien, ahí sí. Es natural esta opción de este accionar de Boyacá Chico, porque está de local con un jugador menos en América de Cali, un remate al arco. Por lo mismo, pibe. Un poquito defendiendo a Franco Leis, ¿no? Tiro de esquina para Boyacá Chico, punta izquierda. Tiro de esquina. Y es el tercer tiro de esquina del compromiso, el segundo para el local. Ojo, pibe, para levantar el Boyacá Chico. Se va a cobrar el tiro de esquina, se cobra el tiro de esquina, pelota, punto penal. ¡Upa! No voltearon a alguien del Chico, pide penal por allí Henry Plazas. El árbitro dice, dele juegue. El balón se pierde contra el costado derecho lateral que tiene que moverse. Dice que aguante un instantico, habrá que estar la lupa en la jugada, Bambino Quintero. Que lo estaba agarrando Andrade, pero yo no sé si es penal. Bueno, esas jugadas se ven en todos los partidos. Y si pitaran todas esas jugadas con penal, hubiese muchos penales por partido. Para mí no hay nada. De acuerdo. Nada, juegue. Eso no era penalti. El balón está contra el costado lateral. Va a mover la pelota Delvin Alfonso. Mete la bola Delvin. Mete Alfonso, pelota contra el área, de cabeza. Cierra un hombre de América de Cali otra vez. En esta oportunidad fue Facundo Suárez. Tiro de esquina. Desde la derecha, una vez más para Boyacá Chico. Tiro de esquina. Ahora del otro costado será el cuarto tiro de esquina del compromiso. El tercero para el Boyacá Chico. Se va a cobrar a favor del equipo boyacense. Pelea Plazas otra vez con Andrade, la marca personal, el hombre a hombre. Se va a cobrar el tiro de esquina, ojo, señoras y señores. Va a levantarse la punta derecha, va a levantar Angelo Peña. Se viene el centro de Peña, pelota al punto penal. Cabezazo para encima, llegó Mosquera con golpe de cabeza, la bola para encima. Saque de arco para el arquero. Una vez más Diego Noboa. Estos 10 minutos del segundo tiempo, Bambino, todos del equipo boyacense, que carbura por ahora sin puntería para marcar el empate. Totalmente, absolutamente sometido América de Cali por el aluvión ajedrezado, que lo está intentando por arriba, por abajo, perforando permanentemente. Hasta el momento América lo resiste, lo aguanta el partido. A ver en qué momento sorprende con la velocidad de Sarmiento o Barrios, pero por ahora, sometimiento absoluto en 10 minutos de la etapa final del Chico sobre América de Cali. El balón está sobre la mitad del campo, viene sacando la bola desde atrás, va a moverse la pelota, se va a cobrar esta acción aquí a través del parche del fútbol. Que la gente me vaya regalando el like, que la gente me vaya regalando el me gusta, que la gente se vaya pegando en la tribuna virtual del parche del fútbol. A ver, la gente de la América que cree en la victoria de hoy en Vía Diablitos, a ver, ¿dónde están los Diablos de la América? ¿Dónde está el Diablo Rojo? A ver, yo miro Diablo Rojo, vea Sonia Plaza Domínguez, Mauro Ordóñez, allí está Mariba de Usaquillo, todos hinchas de la América. A ver, ¿dónde está? Que se pronuncie del rocazo, ve. El balón lo tiene Lozano, Támara, abre la cancha, Sebastián abierto a la izquierda, va el balón otra vez para que se proyecte por esa zona. Banguero, lo va entregando de primera, mete Banguero, pelota para Támara, va por afuera, balón para Cruz, viene el centro de Cruz, Michael Knight, cierra primero Andrade, mete de cabeza a Delvin Alfonso, cierra desde Alfonso, desde el frente de ataque otra vez, el conjunto del Boyacá Chico, la quería buscar Facundo Suárez, arca Mosquera, recupera Henry, arranca Plazas por la derecha, se viene buscando la pelota Henry, se viene Plazas con la pelota
la tiene Plazas, Plazas que toca el balón nuevamente para Ángelo Peña. Si viene Peña con la pelota, tira al centro, pelota cruzada, va cerrando desde atrás primero Andrade, balón contra el costado lateral, otra vez para Delvin Alfonso, la va entregando para Plazas, Plazas con la pelota la tiene, ahora para Ramir, se viene Balanta con pierna zurda, mete cortada, viene para que venga sacando el remate, la bola por encima, Wilmar Cruz se pierde, el balón al saque de arco, qué buena maniobra esta, de primera intención tocó la pelota Romir Balanta para Sebastián Támara, que de primera tocó para Cruz, que la mandó por encima, se salva América otra vez. Bambino. No sé si la tocó Novoa, la tocó Novoa. La alcanzó a tocar el arquero bogotano. Porque si es así, no, para mí no. Es o sería la primera intervención de Novoa en el partido. Qué buena jugada. Qué buena construcción que nació en los pies de Romir Balanta. Romir Balanta está siendo ya la figura de este segundo tiempo, la figura de su equipo y la figura del partido, arrancando desde atrás, construyendo, ganando duelos, rematando a la portería. Importante el once del Chico. Ataca América con Sarmiento por el sector izquierdo, sigue buscando la pelota Andrés, coloca el centro, pelota el segundo para la verdad que pasa de largo y se pierde el balón al límite final. Hay saque de arco para el arquero, va a sacar la pelota Rogerio Caicedo desde el fondo. Tenemos 58 minutos de compromiso. Ya saca Rogerio Caicedo, entregando Romero para Mosquera, entregando para afuera por la derecha. Va el balón para Romir. Arranca Balanta. Se viene Balanta con el balón. Se viene Balanta. Pica Delvin Alfonso por afuera. Va por afuera para Alfonso. Atención, centro sobre la marcha. Marca Velasco. Nueva esquina. Una vez más para Boyacá Chicó. Atención desde la punta derecha. Va Boyacá Chicó para buscar y el creo gol. Creo que hay cambio en América. Tiro, tiro de esquina. Es el quinto tiro de esquina, el va compromiso, el cuarto para el Boyacá Chicó. Va, nah. Va en cambio en el va América. Va el ratón no, Quiñones. Va, nah. Va el ratón el Quiñones. El ratón. Va. Muy bien. Se va Barrios. Quiñones, entonces, sí. Se retira Cristian Barrios con la número 7. Ingresa Quiñones. El ratón Quiñones con la número 13. Daniel Quiñones con la número 13. ¿Le gusta o no le gusta? Ya digo de entrada, a mí no me gusta. A mí tampoco. No, no. No, no, no. El ratón hace rato que debió salir de América. No es jugador para América. Punto. No lo pienso pero discutir con nadie. Más que porque entra Quiñones, que puede ser que le diga razón el Bambino, porque saca Barrios. Es de la táctica. Que es el jugador veloz para, como está el partido, sacar una contra. Tira a la esquina, levanta la bola, el primer palo. Peña, la bola que pasa de largo. Sería que se fundió, pero se acaba de jugar un montón de tiempo en Tunja. El balón lo va entregando otra vez. No, el cambio es defensivo. No, no, no. No, yo el cambio lo entiendo, es defensivo porque Chicó está encima y hay que intentar mantener, aguantar este 1-0, como sea, ¿cierto? Pero a mí el que no me gusta es el ratón, nunca me ha gustado, ni como lateral, ni como mediocampista, jugador frío para América, no pasa nada. Va a sacar la bola desde atrás. El jugador Novoa va a sacar la bola. Novoa saca la bola. Novoa mete con golpe de cabeza. La mitad del campo queda para Luis Alejandro Paz. Sigue buscando la pelota. Luis Alejandro Paz la va entregando para Quiñones. Quiñones con la pelota. La tiene Quiñones bien pegada a la derecha. Entrega otra vez para Luis Alejandro. Viene buscando la bola. Paz arranca cruzando línea central. Y viene buscando la pelota. Paz. Paz con la bola. Barca desde atrás. Recupera la bola. El Coricuto Vallasense. La mitad del campo. La pelota la va tomando Plazas. Viene Henry. Sigue Plazas. Abre la cancha de izquierda. Muy largo el servicio. Se pierde contra el costado lateral a favor de América. Déjeme saludar a los parcheros rápidamente porque tenemos 764 likes y recuerde parchero, la meta son los 1000, la meta son los 1000 likes, tenemos 60 minutos de juego, quedan 30, vamos a alcanzar, claro que sí vamos a alcanzar. Un saludo gigante para Joan Jiménez, América campeón, para Jimmy Torres, América de la B, UPA, para Soy del Verde, Soy Feliz, para Mauro Ordóñez, Liga Femenina, América de Cali 5, Pasto 0, sí señor, así juega mi mecha y es líder además de la Liga Femenina. El América de Cali acaba de ganar 5-0, gracias Mauro por la información. 5-0 le ganó al Pasto. Un saludo para Tecnosis Español, para Megalotops, vamos rojazo, para Henry, para Jimmy Torres, para Santiago Hernández, aquí todos pegados al parche cuando ataca el Boyacá Chicó. El balón lo tiene otra vez el equipo boyacense, se viene adelantando rápidamente por la derecha Delvin Alfonso, la toca adentro, pelota para Ángelo Peña, atención, se viene buscando la pelota, Peña va al piso, quita esa pelota, muy bien Facundo Suárez, gran sacrificio del 9, le queda el balón para Velasco, pierde el balón, la recupera por allí Henry Mosquera, la pelota tiene Mosquera, sí. No, sin Barrios, el único que queda para atacar en velocidad es Sarmiento, mejor dicho, así como está el partido, América va a tener que aguantarlo hasta el final, pero que genere alguna sorpresa lo veo difícil, a no ser que pegue algún carrerón Sarmiento y haga la que hizo
Rafael Leao ayer en el partido Napoli-Milan. No sé, lo veo muy difícil, muy difícil. Está complicado el partido para América. El balón, señoras y señores, se pierde al saque de portería para el arquero Diego Noboa. Tenemos 62 minutos de juego. Vive, le cuento que con esta victoria parcial del América de Cali está quedando tercero del campeonato con 24 puntos. Se la doy de corrido. Líder Águilas Doradas con 28, segundo Millonarios con 25, tercero el América de Cali con 24, cuarto Alianza Petrolera con 23, Boyacá Chicó con 21, es quinto, sexto el Pasto, séptimo Medellín, octavo Nacional. La noticia es que con esta victoria parcial el América está llegando a 24 puntos. Está quedando a dos victorias de clasificarse. El conjunto escarlata, el balón lo tiene por la banda derecha. Otra vez el conjunto americano viene escapando por el medio. La va tomando Facundo. Si viene Facundo con el balón, tocó para Iago Falque. Marca desde atrás en la mitad del campo. Ahora rápidamente para Delvin Alfonso. Se va a andar a contra, la va entregando por afuera. Por la derecha Tábara entregando otra vez para Delvin. Si viene buscando la pelota, Alfonso la entrega para Ángelo Peña, que es el eje del equipo boyacense. La tiene Peña. Peña para Michael Knight, la quiere meter para Támara. El balón desviado, se pierde el balón al saque de portería para el arquero Diego Noboa. Tenemos 63 minutos de compromiso aquí en el parche del fútbol. América gana en el estadio la Independencia de Tunja. ¿Sabe cómo? Con un jugador menos. ¿Y sabe con gol de quién? Con golazo de Iago Falque sobre el final de la primera parte. Una gran jugada de Facundo Suárez, la asistencia de Adrián Ramos y el gol de Falque para definir. Va a sacar esa pelota el arquero, va a sacar la bola el portero de América, saca la boa, la banda arriba para que dividan y pierdan. Recupera Cruz, tocando el balón otra vez para la salida del jugador que abre al círculo central rápidamente, que es Ángelo Peña, abriendo por afuera, pelota para Delvin Alfonso. Sibre Delvin Alfonso para levantar, tocando el balón atrás, entrega el esférico otra vez para que venga Ángelo Peña. Coloca al centro Peña, pelota que va arriba a las manos del arquero Noboa. Se queda con esa pelota sin problema. A ver, mil likes 800, llegamos a ver, los 800. Ya tenemos 800 likes, ponga chicharra carepollo. Vamos, vamos, mil likes en menos de nada. A ver, en la meta que queremos aquí en la tribuna virtual del parche del fútbol. Agita la bandera y agita los diablitos. Hincha del América, si tiene nervios que le empaten el partido, que la gente del América envíe diablos. Ya vamos a leerlos. A ver, ¿quién envía diablos? ¿La gente del América o Corazones Azules? La gente de Boyacá Chicó que crea en el gol de la igualdad. El balón lo tiene Romir Balanta. Se viene buscando la pelota Romir, que juega más por el centro. Arrancó el partido por la derecha. Ataca ahora para Vanguero, coloca el centro, mete el centro, pelota arriba, no, oh, se queda a mitad de camino, le queda la, quiere buscar Támara, falta en ataque, falta Carita desde atrás del jugador Sebastián Támara, salida desde atrás de la, del conjunto de América de Cali. Bueno, Juan, salida de Noboa. Sí, señor, Bambi, para darle paso, agitó la bandera la hinchada escarlata. Mire, aquí se reporta Bilbani, se reporta también Angelito Cuesta, para Deyanira, para también para Hugo Valdés, tu papá soy yo, solo rojo para Lisbeth Carvajal, para Jorge Comer Olaya, para Luis Din Molina, Álvaro Muñoz, América de Colombia. Ahora sí, Bambi. No, no, te iba a decir, Juan Camilo, que esas salidas de Noboa son un peligro, ¿no? Todavía le cuesta a Noboa salir por arriba para poder atenazar la pelota, y a veces hace muy malos rechazos. Bueno, ahí afortunadamente la jugada no terminó siendo peligrosa. A sacar la pelota América de Cali, que tiene un tiro libre y lo utiliza para respirar sin duda alguna. Va a mover la bola Iago Falque, la cambia a la derecha, pelota para Quiñones, ganó de cabeza Quiñones, le ganó a Vanguero, no quiere buscar allí el jugador Sneijder Mena, perdió la pelota y entonces se fue Blanco Leis, perdió Leis y entonces se viene buscando la pelota. Cruz entregó para afuera, la pelota viene para Romir, la tiene Balanta, engancha Balanta, engancha, buena maniobra, buen enganche, al final se le quedó la pelota y recuperó el América por el sector izquierdo, el que toma la iniciativa nuevamente ese Vanguero. Qué patada por allí, recibía un viajado Lozano de Suárez, y entonces el árbitro al final dio continuidad. El balón lo tiene Támara, es pica Delvin Alfonso, va a enfrentar mano a mano a
Sarmiento, tocó atrás, entrega la bola al perímetro para que venga Tamara, quiere meter para Michael Nike, corta, desde atrás saca la bola, el jugador Franco Leis, captura otra vez el conjunto boyacense, se viene atacando, no evita la cancha rápidamente por la banda derecha, viene Angelo Peña, Angelo para levantarse, viene Peña, bien abierto, tira de Irvin Alfonso, prefiere tocar con Romir Balanta, otra vez con Angelo Peña entregando la bola para Romir, se viene Balanta, Balanta para Peña, Peña para afuera, entrega el balón otra vez para que venga el centro de Delvin Alfonso, tira el centro arriba, cabezazo defensivo, pelota que llega al segundo palo, llega por esa zona Vanguero, le va a pegar, tiró a ras de piso, golazo. ¡Gol! De Boyacá, de Boyacá, de Boyacá, chicos. Boyacá. Hizo 67 minutos, carburaba por allí, carburaba por todo lado, carburaba por la derecha, por la izquierda, por el centro, desde afuera, y desde afuera fue Eduard Vanguero, que en un enganche contra Neider Mena remató cruzado, contra de pierna derecha, contra el palo izquierdo del arquero Novoa, un golazo sin duda alguna, porque si no había espacios, si la mecha dejaba acercarse, llegar a Pledios para meter un pase mano a mano por allí para buscar a Michael Nike, había que pegarle de lejos, y el que apareció fue Eduard Vanguero para mandarla contra el palo izquierdo, que estoy de acuerdo con Bambino, le dio miedo a Leis meter la pierna para sacar la pelota y para despejar, no fue capaz de meter la pierna izquierda para mandarla lejos en el rechazo, y la pelota como pasó, el arquero estaba tapado, igual la clavó al rincón, empata Boyacá Chicó 1, América de Cali 1, se empató el partido, Eduard Vanguero lo hizo. Iba a ser muy difícil aguantarlo. Lo habíamos anticipado, muy difícil aguantarlo. De esta manera, tan sometido América, hasta que llegó un remate desde afuera del lateral, abajo. Y me parece que en el gol está comprometido Leis. Leis saca la pierna. Por eso queda tan tapado Novoa. Quien tapa Novoa es Leis. Para mí, pudo haber sido una jugada de rechazo de balón para el argentino. Pero bueno, le ha costado jugar de defensor, improvisado, sacrificado. Él no tiene la culpa por la expulsión de Córdoba, la mal expulsión de Córdoba, porque fue mal expulsado por parte del árbitro Ariza. Y bueno, aquí América recibe el empate y el partido sigue siendo muy difícil, Juanca. Muy complicado para la mecha. Sí, señor. Primer gol para Eduard Vanguero, el lateral derecho improvisado, lateral izquierdo, que queda con su perfil cambiado y tiene el tiempo y el espacio para rematar de derecha. Es por eso que le da tanta facilidad y me parece correcto su apreciación, mi querido Bambi. El Franco Leis tapa totalmente al arquero Diego Novoa. Ojo con eso, Franco Leis. Y ojo con eso, Guima. Se veía venir, lo decía Bambino Quintero. Primer gol para el jugador de 22 años. El balón lo vuelve a tomar Boyacá Chicó, que sin duda alguna se va a envalentonar y va a ir por el gol del Gani. Atento, tendrá que estar el conjunto Escarlata, que aquí corta con Sarmiento, escapa Sarmiento de Sebastián Támara, se viene Sarmiento con la bola, viene cerrando, es de atrás, claro, pasa también Bambino, tiene poca gente para atacar a América. Ahora le pregunto, ¿no era mejor en un momento determinado sacar a Falque y dejar a Barrios como se estaba presentando el partido? Sí, bueno, ahí ya más que Guimaraes hace cambio, después siente que no eran los cambios y recompone, ahora saca Falque y mete a Sánchez. Yo de Guimaraes hubiese aguantado un poco más a Barrios. Me parece que metió muy temprano a Quiñones para defender. En un momento en donde América la pasaba mal, ¿cierto? Estaba sometido, atacaba por todo lado Chicó envalentonado, teniendo ese hombre de más. No había hecho figura hasta el momento Chicó, pero sí era peligroso. Y aquí ya intenta recomponer de alguna u otra manera a Guimaraes, arriesgando un poco más, sacando a Falque y metiendo a Sánchez. A Falque le cuesta la marca, entre otras cosas, ¿no? A no ser que haya salido lesionado. ¿Salió lesionado, muchachos? No creo, no. No creo, salió bien. Se desprende Sarmiento, punta izquierda. Se viene Sarmiento, engancha contra Delvin Alfonso. Siga, que le puede quitar la pelota. Viene Delvin Alfonso, no falta contra la pelota. Juegue. Sigue Delvin, sigue Sarmiento, pelota atrás, le queda la bola para Sánchez. La levantó muy bonita. ¡Un golazo! ¡Hacelo!
jugador Mena se lo pierde. Se lo pierde Mena. Vuelve y carga América. Le queda la bola para Sánchez. Sánchez que va. ¡Pala! Pegó en el palo, señoras y señores. Pegó contra el palo derecho. Oportunidad inmejorable. Inmejorable para América de Cali. Lo tuvo dos veces. ¡Qué bien Sarmiento! ¡Qué bien Sarmiento! Le quitó la pelota a Delvin Alfonso. Le quitó la pelota a Delvin Alfonso. La pelota en una magnífica maniobra de Sánchez para Mena. Le pegó, tapó el arquero. Y después Sánchez la estrelló contra el palo bambino. Coméntelo todo. Gran jugada yo no de sé. América. Yo no sé cuántas de estas vaya a tener América de aquí al final del partido. Pero esta es la más clara en el segundo tiempo. La más clara. Fueron dos. Toda de Sarmiento. Sarmiento para Sánchez. Sánchez el pase para Mena. Mena que queda mano a mano. Achica muy bien el arquero, ¿cierto? Y después aparece Sánchez, que entró muy bien, ¿eh? Entró enchufado, conectado al partido. La manda al palo, a la raíz del palo. Se salvó Chico en dos ocasiones. No sé cuántas de estas más, muchachos, Juan Camilo y Pinto, vaya a tener América en este partido bastante difícil frente al Boyacá Chico. Sobre 72 minutos de juego, Bambi, entonces confirmamos la cuarta modificación en el América de Cali. Ingresó con la número 12 el Nietzsche Sánchez, Luis Sánchez, y se retiró Iago Falque con la número 10. Ya, Sánchez tuvo la primera y casi la manda a guardar. Sí, quedó lesionado Vanguero en esa acción. Vamos a ver, pedía falta. Ah, no, Alfonso. Pero si había falta. Pero sí, Alfonso, pero si había falta. Le pisa, lo pisa. Es decir, si la jugada terminaba en gol, seguramente lo iban a invalidar. Sí, de acuerdo. Si era gol, lo invalidan, de acuerdo con usted, pibe. Claro, un pisotón, y peligroso ese pisotón, porque donde hubiese tenido más intensidad ese pisotón, hasta expulsión era. Correcto, el balón se pierde contra el costado. Tenemos 74 minutos de compromiso. Estamos en el parche del fútbol. El partido se puso lindo. Mira que se anima América. Mira que se anima con Sánchez. Vamos, avalancha de diablitos. Sibir Sánchez con la pelota. Tocó para afuera por la derecha. Y queda el balón para Mena. Mena que toca la pelota otra vez para Sánchez. Sánchez con el balón. Mete la pierna la gente de Boyacá, Chico. La bala se pierde contra el costado lateral para el conjunto Escarlata. Se enciende el partido. Y que se encienda la tribuna virtual del parche del fútbol. Hay lateral para Daniel Quiñones. Vamos a ver la pelota contra el costado derecho. Vamos a ver la bola Quiñones, la mete arriba, pelota para Suárez, entrega para afuera, marca, vuelve desde atrás, recupera la pelota Alfonso, el jugador Vanguero, la saca ahora con el arquero Rogelio Caicedo, le queda otra vez la pelota para que venga por la banda derecha de Elvin Alfonso, la tiene Alfonso con la bola, la tiene Alfonso, tocó el balón atrás, entrega ahora la salida desde el fondo rápidamente para Elkin Mosquera, la tiene el conjunto Boyacá Chico, que claro, después del gol del empate, vio que América tuvo esa salvada tremenda del arquero. Después la pelota en el palo y se frenó un poquito. Con Nas Sánchez es otra cosa. El balón lo cambia. Lozano abrió la pelota a la izquierda. Pelota para Vanguero. Sibir Vanguero con el balón. La tiene Vanguero. Tocó atrás. Entrega el balón para Plazas. Se adelanta Henry. Pero de a poco otra vez se arrima con todos sus elementos. Boyacá Chico invade campamento americano y le da la vuelta por la izquierda. Por la derecha. No pudo por la izquierda. Le da con la derecha. Ahora con el cuadro de Elvin Alfonso. Mete el centro. Marca primero Andrade. Fuera del área le va a quedar para que venga sacando el remate. Angelo Peña. Y ve. No, Henry Plazas fue. Saque de arco. El remate que se fue desviado del cuadro Plaza. Saque de arco para Novoa. Lo diverso del fútbol, ¿no? También las opiniones. Como los colores. ¿Cierto? A mí me gusta este color. A mí me gusta el otro. ¿Qué sé yo? Yo opino esto. El vecino opina lo contrario. Andan diciendo que en el gol del Chico hubo complicidad de Novoa. Para mí fue más error de Leis que de Novoa. Para mí Novoa estaba tapado. A mí no me gusta Novoa, pero en esa jugada del gol del empate de Chico me parece que le faltó más decisión para rechazar la pelota a Leis. Pero bueno, son opiniones. Andan diciendo eso en la TV, que dice que el gol fue de Novoa. ¿Qué opinan? No, de Leis. No. En los mentideros deportivos. El balón lo va tomando por la banda derecha. El balón lo va tomando Romir Balanta. Viene Balanta con la pelota. Viene Balanta que va. Balanta que viene. Balanta que pierde.
Échale la culpa a Alex y quizá Mena por dejar patear. El balón lo saca la América de Cali, pelotazo largo arriba al frente de ataque. El balón se va arriba, intentó Andrade. Pelota que toma Rogerio Caicedo. Juan Camilo, tengo nervios. En 77 minutos, esto está 1-1. 130 likes para la meta, 130 likes, 870. Vamos rápidamente por los 900 porque se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Y recuerde, parchero, que roba la meta. Robaba la pelota, cruza arriba, pelea. Por esa zona, la pelota queda a la deriva. Hay una falta en ataque. Entonces, ¿cuánto es la meta? La meta son los 1000. La meta son los 1000. Y hasta ahora, déjeme revisar, cara, después yo voy a decir 875. 875 likes. Vamos rápidamente por los 1000 y vamos a rápidamente a saludar a la gente. Un saludo para Juan Sebastián, Solomillo Locas. Upa, para Andrés Bebé. Este Novoa no tapa ni siquiera las tapas de la casa. Para Juan Sebastián, para Sonia Plazas, para Felipe Villar, para Lisbeth Carvajal, para Gio, para Juan Jiménez, para Edison Candelo, la Mecha, el papá de Yuyu. Aquí todos, pibe. Un saludo para Javier Marín también. Todos pegados al parche. Tenemos 77 minutos, recobra visto, América gana, América empata 1-1 con Boyacá, chico, expulsado. ¿A qué minuto fue la expulsión del jugador Brian Córdoba? 23. La expulsión fue al minuto 23. 23 minutos. Gracias, Bambino y Juanca. Allí está desde el minuto 23, casi todo el partido, el Fercunto Escarlata con un jugador menos. Como contra Envigado. Como contra Envigado. El balón arriba la va sacando. Primero, el Corcunto Americano recuperando la pelota. La quiere buscar Sánchez. Cierra primera plaza. Y le queda el balón ahora para el número 13, que es Quiñones. Levanta la bola Quiñones, cubre desde atrás, recupera la bola Ángelo Peña, tocando atrás, saca rápidamente Pitbullito, sacando el balón Lozano, entregando para Elkin Mosquera, abierta la pelota, viene para Romir Balanta, pica Alfonso por la banda derecha, la pelota la tiene Romir, sigue enganchando, recortando, esa pelota la tiene, se viene cerrando, centralizando, Romir Balanta la toca, ahora por el sector izquierdo para Sebastián Tamar, pelota que pega en el árbitro, y entonces el partido se tendrá que, bueno, esta norma no me gusta, pero lo que dice el reglamento, balón a tierra, el balón de Tábara que toca, el balón a la derecha, otra vez para Ángelo Peña, entregando para Delvin Alfonso, viene Delvin Alfonso, encara por allí a Sarmiento en el mano a mano, retrocede, ahora para Ángelo Peña, lo va entregando otra vez para Romir Balanta, otra vez para Ángelo Peña por afuera, entregando para Delvin Alfonso, coloca al centro, pelota que viene al área, salta Michael Knight, atento por allí, saca Ratón Quiñones, le queda ahora para fuera del área, cerca al círculo central, para que se adelante en campo propio todavía, el jugador Plaza, le queda la bola para Romir, atención a Maga, por afuera, Maga por adentro, no toca, va desde atrás para que vaya a buscar el jugador de Tábara que toca, otra vez para Mosquera, entrega la bola por afuera por la derecha, va el balón para que levante la bola Peña por afuera, entrega para Alfonso, mete la bola Alfonso, hay mano. una mano, claro, de Sarmiento, extendió el volumen del cuerpo, más que extendió, amplió el volumen del cuerpo y entonces por ese tiro libre a favor de Boyacá, chico, usted hincha del América, si tiene nervios, vamos por los 1000 likes, envíe Diablito. Envíe Diablitos a ver cuántos likes faltan para los 1000. Faltan 80. A ver quién es el like 1000. ¿Quién es el like 1000? A ver, me gusta el parche. A ver, el que sea el like 1000 tiene que poner yo en la primera virtual del parche del fútbol. A ver quién ya dio el like. Diga yo. ¿Será que Tallín ya dio el like? ¿Será que Sonia Plaza Domínguez ya dio el like? ¿Será que Lisbeth Carvajal ya dio el like? Digan yo los que ya han dado el me gusta. Tiro libre de Chico, le manda la bola Peña, pelota al punto penal. Al área chica, mejor mete los puños. El arquero no, atento, seguro en esta salida. Le queda el balón para Delvin Alfonso. Traba por allí Facundo Suárez. La pelota de paz, a ver si se monta la contra. Arranca por la derecha Neider Mena. Falta, tiro libre para América que respira la mecha, respira. Esta hora y cartón amarillo para hombre de Chico. Sí, señor, el segundo amonestado en el Boyacá Chico para Frank Lozano, Pitbullito, marcado con la número 19, además capitán del conjunto aderezado. Si no, le hacía la falta, le cuento. Tarjeta amarilla para Frank Lozano. Bueno, Bambino, cuénteme algo que tengo nervios hasta ahora, 80 minutos, quedan 10. Cuando encienden la moto Sarmiento y Mena puede pasar algo, a campo abierto, con espacio. Es la única alternativa o argumento que tiene América para sorprender y buscar el gol de la victoria, porque sigue bastante peligroso este Boyacá Chico. Boyacá Chico, Boyacá Chico, Boyacá Chico, 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 Chico. A ver, Boyacá Chico, Boyacá Chico, Boyacá Chico, 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 Chico. El balón lo va
tomando otra vez Boyacá, chicos, se viene adelantando, pelota por la banda izquierda, mete de cabeza, cerrando primero Balanta, cierra, y la pelota cerrando mal por allí Andrade, le queda la pelota para Eduard Vanguero, atención, se viene contra el área, se viene Vanguero con el balón, un hombre de América que va al piso, quiere parar el partido, pero no le tocó levantarse al pobre de Mena, el balón lo va tomando otra vez Peña, se viene Peña, marca primero Franco Lex, falta. Al borde del área, señoras y señores, falta al borde del área y cartón amarillo y tiro libre para Boyacá, chicos. Cuarto amonestado del compromiso, el segundo para el conjunto americano. Franco Ley marcado con la número 32. Ojo no, con esta, mami. Facundo Suárez, ¿no? Suárez. Claro. Que tiene muy pocas habilidades para defender. Aquí se le notaron. No, Bambi. Facundo Suárez, segundo amonestado del conjunto americano. Sí, claro, le toca. Pero le toca bajar. Recorrer todos esos metros para apoyar en defensa, porque así está el partido, así está el juego. Bueno, tiro libre peligroso para Chico. Snyder Mena atendido en el piso, sobre 82 minutos de juego. Snyder Mena está atendido en el piso, vamos a ver si puede continuar o no el lateral derecho del conjunto América. Bien, tiro libre, va a levantarse la pelota. Atención, y bueno, variante también en el cuadro escarlata. Daniel Mosquera. Cambio entonces. Va Daniel Mosquera, delantero. Este tiene lomo. Y se fue Mena. Para aguantar tal vez. No, Bambi, entonces Daniel Mosquera con el número 18 se retira. Snyder Mena con la número 26. Hay tiro libre. Bueno, ahora el ratón queda de lateral por derecha. Y Daniel Mosquera entra a rematar, entra a ver si pesca algo arriba, ¿no? Alguna segunda jugada, qué sé yo, alguna contra, no sé. Va a haber tiro libre, atención, a favor del conjunto boyacense. Le va a pegar al balón el conjunto de Tunja. Ángelo Peña es el encargado. Le va a pegar el balón, se viene Peña, dale, pegó al arco, la bola para encima y saque de arco para Novoa. Yo aprovecho para saludar al gran Tavo Fletcher. Miren, miren qué locura, miren qué pasión. Ese es el Tavo Fletcher que donó al parche y es todo un campeón. Miren qué locura, miren qué pasión. Ese es el Tavo Fletcher que donó al parche y es todo un campeón. ¿Qué dice? Felicidades a la muchachada del parche y saludos al patrón. Vamos, Mechita. Qué grande. Y hace una donación de $25 americanos. Gran Tavo Fletcher hace la primera donación de la transmisión. Se le quiere de gratis. Qué grande, Tavo. Muchas gracias, Tavo, papá. Fletcher. Gracias, Tavo. Gracias por estar ahí siempre con el parche del fútbol. Que es una donación de $25. Qué grande. Qué corazón gigante de Xiaomi. El gran Tavo Fletcher que dona el parche del fútbol. Atacaba Boyacá, chico, por la derecha. El balón que se pierde contra el costado lateral a favor del conjunto americano. Tenemos 84 minutos. Viene a buscar esa bola Mosquera. Cierra desde atrás del Vin Alfonso. La va entregando atrás, pelota para que aparezca en la mitad del campo Plazas. La cambia Plazas desde el medio, Tábara hacia la izquierda, va el puntazo por la punta izquierda para que se le escape a Vanguero, parecía, bueno, en esa oscuridad no se ve, igual sigue buscando, va la bola Vanguero, mete la pelota al centro, viene la pelota, le queda para Michael Knight, aguanta Michael Knight, atención, viene Michael Knight, le quita la pelota, bien Quiñones, saca Novoa, al medio comprometido, la saca, uy, qué susto de Novoa rechazando esa pelota, recupera el Kino Mosquera, ese rechazo, recupera el Kino Mosquera, no. Sí, ese rechazo peligroso, no, ese rechazo, tiene miedo eso, ese rechazo sí fue feo. Ese gesto técnico de Novoa aquí, sí me parece que se equivocó. Uy, Novoa, qué nervios. Ataca, chico. Viene Boyacá, chico, otra vez que se adelanta. El balón lo va tomando Támara. Croca el balón contra el área. La pelota la va parando otra vez hacia afuera. Rápidamente Peña. Entregó para Delvin Alfonso. Levanta la pelota. Croca el centro. Pelota para Michael Knight. Arriba. Novoa. Bien seguro. Se queda con esa pelota. Le quitó el balón de la cabeza al jugador Michael Knight Gómez, que estaba presto para el cabezazo. Sí, estamos en el parche del fútbol. A ver, Juan, ¿cuánto Alex tenemos? ¿Ya miro todavía no? Ya. Mire, no. 176, faltan 25, faltan 24 likes, parcheros, para llegar a la meta, de la gran transmisión del parche del fútbol de los 1000 likes. Un saludo gigante para Jorge. Pelota larga para que venga Suárez, pegó en el palo otra vez, pegó en el palo izquierdo, señoras y señores, lo tuvo América de Cali.
viene Facundo Suárez, el rebate, esa estrella no se lo comió, el saque de arco y el partido va y viene y se lo pierde Facundo Bolero. Suárez, y arranca ahora Delvin Alfonso, lo tiene Delvin Alfonso para el medio, la va entregando para Sebastián Támara. Si viene Sebastián Támara, otra vez la tiene Sebastián Támara, tocó el balón en corto, ahora para Ángelo Peña, entrega otra vez el balón, viene por la banda derecha para Delvin Alfonso, le queda la bola para Peña, pide pista por la izquierda y por afuera Eduardo Vanguero, lo va entregando otra vez. Llegamos para a 2000. Que vaya a buscar esa pelota Támara en el medio sector, que recupera la América, por eso suena la chicharra. Más de 1000 likes, más de 1000 likes en el parche, va otra vez Chico, un remate al palo con el arquero. ¡Cómo va! Magnífico, le sacó del ángulo esa pelota al jugador Ramiro Balanta. No va volando el ángulo, era el gol del gane del Chico, que vuelve y carga por la punta izquierda, le queda el balón para Sebastián. Si viene Támara, Támara que mete el centro, ahí está un cabezazo que llega por parte de Frank Lozano, la bola por fuera, Bambino Quintero comenta en el parche del fútbol. Esta sí, esta sí fue la mejor de Novoa y creo que la única importante para él en todo el partido. Iba al ángulo, el remate con pierna derecha de Romir Balanta, bueno, ni tan al ángulo, pero igual buena parada del arquero bogotano. ¿Saben qué, muchachos? Yo no sé qué opinan ustedes, pero para mí la figura del partido es Romir Balanta. Ojo, pelota arriba al frente de ataque. A ver, pienso. Había que verlo. Yo se lo podría dar fácilmente a Novoa, la figura del partido, por esta última atajada. Y ¿en serio? Lo vi fantástico. ¿En serio, Novoa? En los dos saques. Lo vi muy bien en los dos saques. Él es el que origina la maniobra del gol de América. Y aquí casi, si no es porque Suárez se lo pierde, hace el segundo gol. Y tiro de esquina para la mecha que va de cabeza a buscar el del gane. A mí me gustó Ángelo Peña, le cuento. Ángelo Peña, cuando hay tiro de esquina para el conjunto americano. Sí, el 21. Tiro de esquina. El 21, el venezolano juega bien. A mí me gustó Romir Balanta. Hay cambio. Bueno. Sí. Se va Peña. Sí, su figura. Bueno, pues no me escuchó el mexicano y lo sacó, Dios santo. Ya le digo el cambio. Bueno, ya les voy a preguntar cuánto tiempo de edición, así que vayan pensando. Se va a cobrar el tiro de esquina para levantar América. 2-4-5-1 rebotero. Que espera en el área, el que espera fuera de la media luna. Levanta la bola, viene Andrade desde atrás. Le queda el balón para quién, para que la vaya a sacar desde la parte derecha. Otra vez el corcunto. Boyacense arranca. Romir va. Romir se lo llevó a la rastra Franco Leis. Y va a ser amanezado. Le arrastró las piernas y entonces descartó amarillo para el defensor Escarlata, ¿no? Sí, señor. Sí, Franco Leis con la número 32 amonestado en el conjunto americano y ahora sí le realizó el cambio. Le digo el cambio. Ingresó Kevin Londoño con la número 27 y se retiró en el Boyacá Chico Ángelo Peña. Bueno, le pregunto al Bambino Quintero. Bueno, a ver, pibe, se acaba el partido. Pongan atención. Rueda la pelota. Llegó el patrón. El parche del fútbol. Entre el campo. Con emoción y pasión. Con Mermúdez el patrón. Tiro. Tiro libre. A ver si ya está el pibe. Tiro libre. Va el 8, Támara. Se acaba el partido. Minuto 89. A ver, pibe, tiro libre, de costado, van a buscar segunda jugada para el Chico. La pelota por elevación, la rechaza un hombre de América, que pitara un saque de meta, no pasó nada. Pasó el peligro mejor en esta jugada, no hubo nada. Tiro libre de costado a favor de Chico, minuto 89. El pibe estaba preguntando cuántos minutos de adición. Para mí, van a dar 5, lo mismo que en el primer tiempo. Bien, tuvimos un problema de luz, pero aquí ya estamos, señoras y señores. El balón se pierde a la última línea, estamos en el parche del fútbol acompañando. ¡Prenda la vela! Sí. ¡Prenda la vela, mijo! ¡Prenda la vela! ¡No, oh, qué horror! Lastimosamente tuvimos un corte de luz aquí en el parche del fútbol, pero aquí estamos. Bueno, va a sacar la pelota, estamos sobre 90 minutos. Estamos en el parche del fútbol. Va a sacar desde la parte posterior. Estamos en el parche del fútbol. A ver que la gente se pegue a la tribuna virtual del parche del fútbol y que agite la bandera. A ver. Bien, señoras y señores. Va a sacar la pelota. Bueno, estaban revisando un posible penal, ¿no, Bambino? Pero al final
No, nada. La sujeción de siempre. Pibe, la sujeción de siempre, no pasó nada. Va a sacar la pelota a la mitad del campo, la pelota la quiere buscar desde la parte posterior. Otra vez viene Mosquera, saca la pelota desde atrás, salida ahora sobre la mitad del campo. Levantan la bola, recupera el conjunto Escarlata, arranca en la salida desde la mitad de la cancha. Rápidamente Delvin Alfonso por el sector izquierdo, se viene cerrando desde atrás, marca primero Mosquera, recupera la pelota. El balón se pierde contra el costado, lateral que se hace. Desde la zona derecha, recuperando rápidamente Michael Knight, entregando para Mosquera. Se va adelantando, la viene a buscar desde la mitad del campo. Estamos sobre el final del compromiso, aquí en el parche del fútbol. Va a ser el saque de banda, el jugador Velasco. Va a mover la pelota Velasco, se nos acaba el compromiso aquí en el parche del fútbol. El balón está quieto, detenido, recupera otra vez el conjunto del Boyacá Chicó. Se va adelantando rápidamente Henry Plazas en la mitad de la cancha, cruza línea central, la cambia al sector izquierdo. Atención que se proyecta Vanguero, sirve Vanguero con la pelota, la tiene Vanguero, intentará levantar el balón, marca y recupera otra vez el conjunto de Boyacá Chicó, que la cambia por el sector izquierdo. Se adelanta en la mitad de la cancha, viene buscando la bala Londoño, pelota contra el área. Atención que se viene el equipo boyacense, pelota a la media luna, la sacan y la despeja, recupera América. Tendrá que sacar esa pelota como pueda porque el partido se nos acaba. Tenemos 93 minutos, iremos hasta el 95. El balón lo tiene otra vez el conjunto Boyacá Chicó. ¡Falta! Tiro libre, se para el partido, pero cobra de una Boyacá Chicó. Va tomando la pelota Lozano, Lozano que la entrega al sector izquierdo, otra vez para que se adelante Támara. Támara con la pelota, la tiene Támara, que va, Támara que mete, intenta levantar esa bola, pelotazo largo. Atención que el arquero está adelantado, al final revienta el arquero Rogerio Caicedo y vuelve y carga el Boyacá Chicó. Atención señoras y señores, vuelve y carga el conjunto boyacense. Pelota desde atrás para Romir, se viene buscando la pelota Balanta con el balón, últimos minutos aquí en el parche. El balón lo tiene desde la mitad de la cancha, la media luna, cierra el conjunto Escarlata, la captura otra vez Balanta que toca la bola para Plazas. Estos últimos minutos a favor del conjunto de Boyacá Chicó, aguanta Michael Knight, cierra y recupera el balón otra vez América de Cali, pero no la puede sacar. Le queda el balón para Balanta. Atención, si arriba le pega el arco, Balanta, la bola por encima. Señoras y señores, pelota por encima del 10. Se pierde la pelota. ¿La alcanzaron a desviar o no? Se desvió no, la nada. Pelota. Ah, sí. Parece ser, no, saque de arco. Ahí está la figura. Para Boyacá Chicó, punta ahí derecha. Está. Va a cobrarse. El quinto para el Chicó. Va a cobrarse el tiro de esquina. Se va a cobrar el tiro de esquina. Va a cobrarse el tiro de esquina, se cobra en el primer sector, la pelota que viene arriba, van sacando en el primer sector la bola, que se vuelve a perder al córner una vez más, tiro de esquina para el equipo boyacense. Va a levantar Sebastián Támara, tenemos 90 más 4, queda un minuto señoras y señores, se va a cobrar el tiro de esquina, se vendrá el envío, va a levantar la pelota Sebastián, se vendrá el envío de Támara, el árbitro echó a alguien. ¿Quién expulsaron? A Cruz, ¿no? A Cruz, a Wilmar. ¿A Cruz? Sí. ¿Por qué lo echó? Es que uno con Ariza, todo hay que preguntarlo, ¿no? Con Ariza, por una agresión al ratón, vea. Por un empujón al ratón. Uy, claro. Va. Una agresión y un empujón al ratón Quiñones. Ahí está. Innecesario, ¿no? De la expulsión. Son cosas que uno no entiende, pero ¿para qué hacer eso? ¿Para qué hacer eso? Sí, claro. Y el árbitro tan cerca. Bueno, muy bien. Con 10 se queda Chicó sobre el final del partido. Expulsado Cruz. El mismo que provocó la expulsión de Córdoba. Sí, señor, se va a cobrar. Atención, tiro de esquina. Se va a la punta derecha, va a levantar Sebastián Támara. Se va a cobrar, ojo. Va a levantar Sebastián. Se va a levantar a favor de Boyacá Chicó, parece ser la última del partido. Va a levantarse la bola, a ver, dele, juegue, Ariza. Hágale, le están avisando algo del VAR, ¿no? ¿Qué le estarán diciendo? Que no era expulsión. Bueno, tenemos un lío tremendo. Bambino, cuando volvió la señora Luz. Bueno, le iba a decir, Bambino Quintero, que estarán revisando del VAR, por Dios. No, no, que de pronto no era expulsión. Por eso está atento Cruz. Cruz todavía no se va al fondo del vestuario, no se va a las duchas,
como decían los comentaristas de antaño. Para mí la figura, Romir Balanta. Yo no sé si lo mereció ganar Chico, porque en medio de los ataques de Chico, y que en algunos pasajes parecía una avalancha, un aluvión sobre la defensa del América, creo que en términos generales la defensa del América lo resistió, lo aguantó bien. Y recuerden ustedes que América tuvo dos jugadas claras, o tres. La de Mena, ¿cierto? A renglón seguido la de Sánchez, que se estrelló en la raíz del palo, y una más de Facundo Suárez. Para mí, inclusive, las más claras de la segunda parte fueron de América. Y eso que América casi nunca atacó. Ojo que la voy a mirar. Va al bar, el árbitro Dilson Ariza. Señoras y señores, les contamos todo lo que pasa. Va al bar el árbitro del compromiso. Pero a mirar qué, pibe. Yo no, esperemos a ver. A mirar debe ser la expulsión, ¿no? Posible penal no es. Es para corregir la roja. Ahora, corregir una roja al minuto 96, no sé. Bueno, veremos todo. Penalti. Cuenta el parche del fútbol. O penalti. A ver. Lo que pasa es que no muestra. No, está viendo. No, él está viendo el empujón de Cruz sobre Quiñones. Eso es lo que está viendo. Yo no veo penal por ningún lado. Sí, no, yo tampoco veo penal. Yo tampoco veo penal. Ahora el árbitro está. La sigue viendo. Es una jugada en discusiones. Que a esta hora les contamos 97 minutos, 98. Íbamos hasta el minuto 95. Pero por esta jugada seguramente se va a cobrar el tiro de esquina y se acabará el compromiso. Bueno, va a tomar las decisiones el árbitro del compromiso, el señor Edilson Ariza. Era la tarjeta. Wilmar Cruz. No es roja. Que no es roja. Tarjeta amarilla. Tanto tiempo para eso, Ariza. Bueno. No. Es increíble. Ay, Dios mío. Entonces, no está Ariza. Expulsado William. Qué nefasto. Wilmar Cruz. Qué nefasto arbitraje. A ver, ahí se empujan los dos, se chocan. Bueno, lo que simula Quiñones es un golpe en la cara, pero ¿saben qué me parece? Bueno, después de esta te cuento. Se cobra el tiro de esquina, pelota al medio, Plaza, penal. ¿Penal pitó el árbitro o no? No. Yo pensé que saque había pitado. Saque de meta. La señal fue penal de dónde? De Ariza, no señaló el punto penal, pero no estaba señalando arco, no. A ver. Lo que pasa es que también pidieron No, nada. Se lo comió Plazas. El gol que se come Plazas. Se lo comió Plazas. Increíble. Claro. Ahora, no entendí por qué reculó la tarjeta roja. ¿Acaso no hubo agresión del jugador Cruz sobre Quiñones? Que nos la explique Ariza. Nefasto arbitraje. Nefasto. El balón lo va tomando otra vez América de Cali, pelota arriba, saca la pelota, mira, le queda el balón ahora por el sector izquierdo. El que va a levantar es Sarmiento, atención, mete la pelota al centro, busca Sarmiento, mete atrás, aparece primero el portero. Señoras y señores, se termina el compromiso, se acabó el partido, se acaba el compromiso aquí en el parche del fútbol final del juego. Empataron Boyacá Chicó y América de Cali 1-1. Se termina el compromiso en el parche del fútbol, 1 para Boyacá Chicó, 1 para América de Cali. Gol de Iago Falque, gol de Vanguero por parte del conjunto boyacense. Termina calientísimo el partido. Aquí en Tunja fue 1-1 el final, fecha 12. Bien, se termina el compromiso en el estadio La Independencia de Tunja. Ha terminado el partido, se empataron 1-1, Bambino, y termina el partido caliente. Ahora, queda la pregunta, ¿por qué revisó esta de Cruz y no la de Córdoba? Exacto. La de Ryan Córdoba. No, le fue muy mal al señor Ariza. La terminó de embarrar con eso, ¿no? Sí. Bambino. Sí. A ver, es que yo se los decía. ¿Por qué no revisó lo de Córdoba?
La roja mal sacada a Córdoba al minuto 23, ¿cierto? Y va y revisa esta al minuto 96. Son cosas que uno no entiende. Nefasto lo de Ariza Pibe. Juanca, para ir con Parcheros. Y a renglón seguido comentamos un poco más de lo que pasó esta noche aquí en la cancha de la Independencia. Al final, 1-1, partido complicado para América, a puro aguante lo de América, sobre todo en la segunda parte. Bueno, ya vamos a estar revisando entonces con la tabla de posición. A ver, Juanca. Un saludo gigante para Mauricio Guzmán. Póngase la camiseta del Chico. ¿Quién? Un saludo para José Ferreira. Robaron a la mecha para Néstor Díaz. Para DC, para Leo. Arbitraje malo para Squad. El fútbol colombiano es un asco. Upa. Para Rodolfo Giraldo. Díganlo, no les dé miedo. Ariza es un mediocre. Para España, para Tanatos. Para 12 versus 10 es difícil. Para Nelson Díaz. Para Leonardo Obando, para Raúl Zapata, para Amanda Gómez, para John Esteban, los de la América solo saben llorar. Para Kenton, a mí no me gusta que le regalen nada a la América, pero tampoco que le roben. Y esta noche el árbitro robó a la América. Para Andrei Otalora, pues porque igual sería una sanción injusta para el jugador. Para Chaira Sofía, qué árbitro tan malo. Para Nelson Arturo, aquí todos, pibe, se pegaron al parche del fútbol en lo que fue el empate 1-1. Repetimos, 1-1 entre Boyacá Chicó y América de Cali. Sí, toda la gente pegadísima al parche. ¿Cómo queda la tabla, Juan? Con este empate, ¿cómo queda Boyacá Chicó? ¿Cómo queda América de Cali? Mire, Águilas Doradas es líder del campeonato con 28 puntos. Segundo es Millonarios con 25. Tercero, Alianza Petrolera de Gran Campaña con 23. Cuarto, el Boyacá Chicó con 22. Quinto, el América de Cali con 22. Recordemos, los dos conjuntos por un partido, con un partido pendiente. Boyacá Chicó tendrá que jugar con el Unión Magdalena, mientras que América de Cali tendrá que jugar el partido con Atlético Nacional. Así se ponen en calendario estos dos conjuntos. Sexto es Deportivo Pasto, séptimo Medellín, octavo Atlético Nacional. Vea, por acá nos saluda Santiago Arango. Los quiero, fieras, que cumplan muchos más, joven pibe del fútbol. Se les extraña. Abrazo, Santi. También compañero nuestro allí, futbolero a morir. Siguiendo a Pitbullito, ¿no? Ese sabe, siguiendo a Pitbullito desde siempre. Siguiendo a Frank Lozano, muchas gracias, Santi. Allí pegadísimo en la tribuna virtual del parche del fútbol. Abrazo para Juan Carlos Jerez, abrazo para José Mena Gaviria. Qué árbitro tan fatal. Nos robaron al América. Abrazo para Valentino Rico, dice el parche del fútbol. La mejor transmisión y sintonía. Abrazos. Abrazo para Amanda Gómez, dice hola, señores del parche. Y aquí está, hacia todos ustedes, comentando el partido. Juan Camilo López y Bambino Quintero en el parche del fútbol. Adelante, Bambino, con el análisis de este empate 1-1 en Tunja entre Chico y América. Se forma el parche, pongan atención. Rueda la pelota. Llegó el patrón, el parche del fútbol, entra el campo, con emoción y pasión, con Bermúdez el patrón. Bueno, ahí están mis compañeros en penumbras hasta hora de la noche. Se ven bien, en penumbras, los dos. Dieron como figura a Ángelo Peña. Para mí la figura era Romir Balanta, pero bueno. Oficialmente la figura, el venezolano Peña, el 21. Jugó bien, pero me gustó más los intentos de desequilibrio que tuvo en la segunda parte Romir Balanta, el 11, el ex América de Cali, perdón, el 10. Se llama Heimer Romir Balanta Echeverry, el jugador de Puerto Tejada que pasara por América de Cali hace algunos años. En cuanto al partido, pasó de todo. Al minuto 23, una expulsión injusta. No entendí por qué se castigó con roja a Córdoba cuando cortó un avance prometedor. No fue una ocasión manifiesta de gol. Lo que hizo Córdoba, la falta que cometió, fue un ataque prometedor. Daba para amarilla, a no ser que el árbitro Ariza haya interpretado que la falta fue violenta, que la patada de Córdoba fue violenta, porque jamás
había oportunidad manifiesta de gol en esa acción de Cruz por izquierda y posterior falta de Córdoba prácticamente en el tercio medio. Ni siquiera fue cerca al área. Fue entre el tercio medio y el primer tercio de la cancha. Pero bueno, Ariza desde allí comenzó a dejar muchas dudas esta noche en la Independencia. El arbitraje con muchas dudas, la verdad, la verdad. Después del minuto 23, hay que decir que hasta el 23 América hacía un buen partido. Era inclusive más profundo que Chicó. Ambos equipos con espacios, ambos equipos intentaban atacar, juego abierto, cierto, un poco más profundo América, con Ramos, con Barrios, Suárez, Falque y compañía, cierto. Y después del minuto 23, Boyacá Chicó no parecía aprovecharse, de hecho no lo hizo, de ese hombre de más, hasta que sobre el final del partido llegó el gol de Iago Falque, cierto. Cuando parecía que se le venía la noche al América por la expulsión de Córdoba, América pudo marcar el primer gol del partido cerrándose la primera mitad. 1-0 arriba América, que terminó con Leis de zaguero, que terminó el primer tiempo con Portilla golpeado, que terminó con un hombre menos y haciendo un 4-4-1. Barrios, que arrancó de carrilero por izquierda, terminó como extremo por derecha, y Falque un poco más retrasado. Sin embargo, en la jugada del gol llegó muy solo Falque y muy cerca Falque Barrios, en donde quedó mal parado en esa jugada el Boyacá Chicó. Eso fue, a ver, la jugada del primer gol de América de Cali, minuto 45. Primer tiempo arriba América. En la segunda parte yo pensé que el técnico Guimaraes iba a meter al Chico Asprilla de central e iba a mandar a Leis a su posición natural, que es volante de recuperación. Mantuvo a Leis durante el remate del partido, durante todo el segundo tiempo, como zaguero en compañía de Andrade, ¿cierto? Después sacó a Falque, el técnico Guimaraes, metió a Luis Paz, sacó a Barrios, metió a Sarmiento. El América aparentemente perdía sorpresa sin la velocidad de Barrios, pero tenía a Sarmiento, y con Sarmiento generó la oportunidad, la doble oportunidad más clara que tuvo América en la segunda parte. Una pelota que va y pelea Sarmiento, aparentemente le cometió falta al chico Delvin Alonso, el 16. Parece que fue falta, no sé si la jugada terminaba en gol de pronto y la revisaban y la anulaban, pero fue muy buena la intención de Sarmiento. Roba balón, se la deja Sánchez a Mena, mano a mano, prácticamente a quemarropa con el arquero de Chicó, resolvió muy bien el portero Caicedo, y a renglón seguido llegó el remate abajo de Sánchez y la pelota que pegó en la raíz del palo de la mano derecha de la portería defendida por Caicedo. Se salvó Chicó por dos. Iba a ser el gol de América. Y Suárez tuvo una más. En un saque largo de Novoa, mal parado Chicó, quedó mano a mano con un defensor del equipo ajedrezado, remató abajo, el arquero estaba salido y la pelota alcanzó a pegar también en la raíz del palo. Es decir, que América tuvo quizás las chances más claras en la segunda parte, por una que tuvo Robir Balanta arriba, que salvó Novoa. Y la del gol que llegó al minuto 67. Abajo, remate de Vanguero, potente con pierna derecha. Sí, estaba tapado Novoa, pero me parece que le faltó decisión en esa jugada a Leis. Sacó la piernita cuando pudo haber atravesado la pierna izquierda para rechazar ese remate, aunque hay que decir que el remate de Vanguero fue bastante fuerte. Empató Chicó, y bueno, ese empate parecía cantado por las circunstancias del juego. Sin embargo, repito, América tuvo chances para marcar el 2-1
después del empate de Vanguero al minuto 67. Y ya sobre el final la tuvo Plazas, el remate que ya describimos de Balanta, ¿cierto? Algunos bombazos de Boyacá Chicó, y al final lo terminó aguantando bien América. Fue un partido de puro aguante para el equipo Escarlata, y el punto en medio de las vicisitudes, a mí me parece, Pinto y Juan Camilo, que termina siendo importante, porque así como tuvo chances América, lo pudo haber perdido. Lo aguantó bien, puro aguante, pura resistencia la de América en la segunda parte, para por lo menos no irse con las manos vacías de la Independencia de Tunja. Tal vez, y digo tal vez porque hablar de supuestos en el fútbol es difícil, si América termina con 11, la historia hubiese sido diferente. Expulsión, a nuestro juicio, injusta por parte de Córdoba, el zaguero central de América, al minuto 23. ¡Pibe! Juan Camilo, 1-1, Boyacá Chicó América. Señoras y señores, ha comentado hacia todos ustedes el Bambino Quintero, aquí a través del parche del fútbol. A ver, Juan, adelante, también con sus opiniones de este empate 1-1. Bueno, yo termino con lo que, y empiezo con lo que termina diciendo el Bambino Quintero, y es que no sabemos cómo hubiese terminado el partido si hubiese sido 11 contra 11. Sin embargo, hablar de supuestos es muy complicado, pero me parece que al final esa expulsión le termina costando muchísimo al América de Cali, que incluso lo pudo haber perdido en cualquier momento. Me parece que rescata un punto importante en la ciudad de Tunja, en el Estadio de la Independencia, porque todo el segundo tiempo lo sufrió. Me parece que nunca jugó el segundo tiempo, sino que lo sufrió. Y me parece que a eso también lo llevó Guimaraes con los cambios, que nunca supo entender que el equipo tal vez necesitaba un poco de aire y que tal vez desde la velocidad le podía dar cambios importantes a este conjunto americano, y que desde allí y desde las transiciones rápidas podía encontrar un gol que le dara la tranquilidad, o al menos para que le diera un respiro, no solo desde el gol, sino también pasando la mitad de la cancha. Porque es que por tramos el partido nunca lo jugó el América de Cali, siempre lo sufrió. Me parece que al final termina rescatando un empate, ¿no, pibe? Pareciera, ¿no? Igual, me parece que el primer tiempo del América de Cali fue muy correcto. El segundo, los primeros tal vez 5 minutos, lo intentó acomodarse, pero también hay que aplaudir el planteamiento del Boyacá Chicó, que evidentemente con 11 hombres tenía que ir en busca del empate por su localía, además por el posicionamiento en cancha con 11 hombres. Me parece que el Boyacá Chicó tal vez le duelen perder 2 puntos, le duelen perder 2 puntos. ¿No? Es que lo que decía Bambino y Juan al arranque de la transmisión, este es un equipo, y que decíamos en la previa, otra vez se quedó sin ganar, una fecha más sin ganar, cuando en este estadio lo ganaba todo, y con 10 hombres el rival, es decir, y gran parte del partido. Otra vez Boyacá Chicó parece pinchar, perdió por un momento el compromiso con un equipo, con un jugador menos, y al final empató, pero no lo termina ganando. A mí me parece que está entrando en la racha complicada de resultados. 4 fechas sin ganar, pibe. 4 fechas sin ganar, y hoy pierde 2 puntos en su casa, sí, frente a un rival que tenía 10 hombres. Sí. Ahora, en cuanto al América, a mí me parece muy bien lo que hizo el América. Me pareció correcto, me parece que el resultado termina siendo bueno, como fue muy bueno cuando le ganó a Envigado con 10 jugadores en las fechas anteriores, como fue muy bueno este empate porque estaba jugando en Tunja. Sí, desde lo físico también se le vio quedado al final, ¿no? La altura, claro, es que jugar en Tunja no es fácil. Y además de que estaba jugando con uno menos gran parte del partido, pues generó una chance de gol clarísima en donde lo pudo haber ganado. Dos, Bambino. La del palo. En el partido por la... De Sánchez y el remate de Suárez. Es que para mí las más claras de América en la segunda parte fueron... Perdón, las más claras del partido en la segunda parte fueron las de América. La de Suárez, ¿cierto? Que alcanza a pegar en la raíz del palo de la mano izquierda. La de Mena, ese mano a mano con el portero de Chicó. Y después el palazo de Sánchez. Aunque usted lo decía muy bien, si de pronto esa jugada terminaba en gol, lo anulaban por la supuesta falta o aparente falta de Sarmiento sobre el 16 del Boyacá Chicó, ¿cierto? Pero al margen de eso, no pitaron la falta y América en una jugada llegó por 2. Te iba a recordar el partido frente a Envigado, fecha 6, en el Pascual, 25 de febrero. La expulsión
del jugador del América, Franco Leis, llegó al minuto 17. Después América lo resistió, lo aguantó. Sobre el minuto 38 se encontró con el gol y en la segunda parte Envigado no pudo empatar. Hoy casi se repite esa historia, casi. Pero al final terminó llegando el gol del Chico y América se quedó apenas con un punto. Yo quiero, yo quiero preguntarle a la gente por allí en el chat qué les parece este empate del conjunto Escarlata y también, pues, si están de acuerdo conmigo, porque yo vengo con la teoría de que Boyacá Chicó quizá es como le pasó el torneo anterior a Unión Magdalena, como le ha pasado a Once Caldas, como en alguna vez le pasó al... incluso Águilas, que se clasificó el campeonato pasado y sobre a Águilas, que también se pincha. Ustedes saben que estos equipos se pinchan. Usted quería preguntar si están conmigo en esas tesis. Que si Boyacá Chicó entró como en esa usted zona... Usted habla, todo, pibe. ...puede poner en riesgo su clasificación. Ustedes hablan, bueno, y es verdad, porque las estadísticas no mienten. Hace 4 fechas que no gana Chicó, ¿cierto? 4 fechas. 2 derrotas ante Santa Fe y Río Negro y 2 empates contra Junior en Barranquilla, partido que debió haber ganado Chicó. Y hoy empate frente a América. Pero, ojo, que América hace 4 fechas que no gana, ¿cierto? Porque también hay que mirar la otra acera. Empate con Cali, empate con Jaguares, derrota con Águilas y hoy empate contra Chicó. Ahora, lo de hoy fue diferente. También es verdad. Está bien, eso la expulsión de Córdoba. Pero hace 4 fechas que América no gana. Y venía de jugar muy mal ante Río Negro Águilas. El clásico ahí. El clásico ahí. Y contra Jaguares no pudo de local. Terminó empatando 0-0. Entonces... listo, no, hace 4 fechas que no gana Chicó, pero América igual, 0 y van 4. Y 2 equipos que arrancaron muy bien, tanto América como Boyacá Chicó arrancaron tremendo el campeonato. América, hasta antes de la victoria, de la derrota contra Independiente Santa Fe, se paseaba el campeonato. Así que yo... habla Guimaraes, anticipo, no me gustaron los cambios de Guimaraes. ¿Qué dice el técnico? Pudimos haber ganado, ¿no? Pero yo estoy, por supuesto, más que contento por la línea de los jugadores para llevarnos un punto de acá en estas condiciones que el rival siempre en su cancha, en esta cancha, es muy difícil, muy difícil. Buenas noches. Bueno, ya que mencionas al señor Ariza, yo llegué acá en el 2020 y todos los torneos, cada vez que él pita es un problema. No sé qué tenga contra América, la verdad yo no me quejo, yo juego fútbol, si pierdo acepto, si gano no falta respeto, pero este señor es arrogante, este señor siempre que hay igual Pascual es un problema y pueden revisar todos los partidos que él nos ha pitado. Nunca terminamos contentos. O tiene un problema imposible porque hemos cambiado mucho de nómina y con todas las nóminas es lo mismo. Entonces yo creo que van a tener que mirar, hablar con el hombre qué es lo que tiene o que hable de frente si tiene algún inconveniente con América. No estamos jugando nuestro trabajo. Se están acercando la fecha importante para meternos a la final, para que este señor venga a salir con estas cosas. Entonces exigimos que, por favor, lo revisen. No puede ser que todos los años sea lo mismo. Llevo 4 torneos iguales. Cada partido es una discusión con él. Y ahí están los otros árbitros. No tenemos problemas. Se pueden equivocar, sí, pero que él lo haga siempre. Hay que revisar a ver qué es lo que está pasando. Hay que revisar, la verdad. Me da mucha pena esto. Yo no soy de estarme quejando, pero con este señor ya se pasó. La verdad que ya se pasó. Muy buenas noches, profe Guimaraes, muy buenas noches, Adrián. Profe, yo quería preguntarle acerca de qué fortalezas y aspectos por mejorar resalta este compromiso. Y para Adrián, ¿qué resalta de sus compañeros en cuanto al desempeño en el compromiso? Muchas gracias. No, yo creo que la fortaleza del equipo siempre buscó ganar el partido de diferentes formas, mediante asociaciones
en el medio campo, con la situación, el entendimiento y la búsqueda entre Iago y Adrián para sostener el ritmo de juego después de que nos quedamos con 10 y tuvimos que hacer todos los ajustes. La intención de penetrar en espacios más largos con las flechas nuestras y sobre todo las fortalezas del orden que el equipo mantuvo aún teniendo 10 jugadores. Repito, nosotros creo que la jugada es una jugada que estaba muy, 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 muy en media cancha. Esta cancha es larguísima, larguísima. O sea, para que haya habido una situación de una roja comenzando el partido prácticamente a esa, todavía falta. Pero bueno, ya Adrián lo dijo muy bien. Creo que nosotros tenemos que entender América como tal, que en este último tramo vamos a tener que enfocarnos en nosotros, en saber que están sucediendo algunas situaciones que o nosotros nos hacemos más fuertes o nos caemos. Y si hay que jugar contra todo, pues jugaremos contra todo. Pero América hoy demostró de que quiere no solo clasificar, sino que quiere seguir siendo un equipo extremadamente competitivo y del cual su hinchada se siente orgulloso siempre. Buenas noches. No, yo creo que hoy fue un gran trabajo de equipo. Sufrimos una expulsión en el primer tiempo que de pronto nos condicionó un poco, pero el equipo tuvo una mentalidad ganadora, sabiendo defender y aprovechando las oportunidades cuando se podía atacar. Yo creo que el mensaje que nos deja este partido es que no importan los nombres, sino el trabajo en equipo. Cuando nos preparamos de la mejor manera, el profe puede estar tranquilo. Hoy fue una muestra de eso. Creo que los muchachos que afrontaron el segundo tiempo lo hicieron muy bien. Tuvimos para ganar, desafortunadamente no se dio. Esto es fútbol y bueno, queríamos ganar los 3 puntos, sumamos 1 y bueno, a seguir trabajando que el lunes tenemos otra final. Profe, buenas noches Adrián. La pregunta para el profe es... Profe, después de la expulsión, ¿cómo se vio afectado su planteamiento con respecto al desarrollo del partido? Y para Adrián, ¿qué tan complicado es venir aquí a Tunja por el tema de la altura, por el rendimiento, digamos, del jugador que de pronto puede verse asfixiado? ¿Cómo influye el tema del clima acá en Tunja para los jugadores? Bueno, las correcciones que nosotros tenemos que hacer cuando nos quedamos que 10, la hicimos no solo para compensar el primer tiempo, sino también el segundo tiempo. Así que el equipo acató, tuvo orden, tuvo disciplina en acatar las órdenes y prácticamente hoy acá nosotros mostramos lo que queremos. Bueno, yo creo que todos sabemos que venir acá a Tunja es difícil, no es complejo, y más cuando tienes un rival como lo es Chico, que está pasando por un buen momento, por eso han sido tan fuertes locales, y obviamente te condiciona mucho la altura, pero bueno, gracias a Dios nosotros hemos hecho un buen trabajo, y como lo dije, queríamos sumar día 3, no se dio, es parte del fútbol, y bueno, nos vamos con un punto, gracias a ese esfuerzo que el equipo ha hecho. Damos por finalizada esta rueda de prensa. Gracias. Bien, señoras y señores. Bueno, Bambino. Opa. Ve aquí sin trabajo antes de irnos. Sí. Sí. Sobre el árbitro. Ve aquí sin trabajo. ¿Está en penumbras? ¿Está en penumbras todavía? No. Ya me restablecí en el servicio. Ve. Aproveche. Aproveche. Le voy a decir. Le hice el seguimiento, qué partido le ha dirigido Edilson Ariza Moreno al América de Cali por lo que dijo Adrián Ramos. Y sí, ha tenido arbitrajes polémicos.
Yo no sé si usted se acuerda, en el campeonato anterior, aquí estábamos revisando el video con Juan, un penal muy pero muy discutido. Cuadrangulares. En cuadrangulares, la segunda fecha. Un penal que le cobran a Luciano Pons, en la que supuestamente, creo que Gianfranco Peña lo voltea y lo tumba. Un penal discutidísimo que para mí fue penal. Aquí decíamos con Juan, todo el mundo ese día dijo que no había sido penalti. Yo no sé, Bambino, si usted no tiene la memoria. Un partido entre América de Cali e Independiente Medellín en el Pascual. Gana América 2, gana Medellín. Sí, gana Medellín, Medellín. 2-0 gana. Gana Medellín 2-0. Ah, sí, ya lo recordé, sí. Pero no recuerdo la jugada. Sé que América perdió. No la recuerdo. Ahora, no recuerdo las polémicas con Ariza. Pero para que Adrián Ramos, escuchen lo que voy a decir, escuchen, parcheros y compañeros, para que Adrián Ramos, un tipo callado, tímido, que poco habla, poco se expresa, de esa manera vehemente ante la opinión pública, salga a decir lo que dijo, es porque tiene razones. Saqué algunos apartes de lo que acaba de decir textualmente en conferencia de prensa Ramos, uno de los capitanes que tiene América. El señor Ariza tiene un problema con América. Es un arrogante, así lo dijo. Cada partido es una discusión con él. Hay que revisar qué es lo que está pasando. Para que Ramos salga a decir esto, es porque evidentemente algo hay. Porque Ramos no es de salir a dar este tipo de declaraciones. Ahora, yo no recuerdo qué ha pasado. La verdad, no tengo memoria en ese sentido. ¿Qué ha pasado yo con América en los partidos en donde ha pitado este señor? También aquí estaba revisando, le pitó un partido contra Jaguares que empataron 1-1 en el Pascual. Le pitó un clásico que América ganó 1-0 frente al Deportivo Cali. Le invalidó un gol, bien invalidado. Expulsó a un jugador del Deportivo Cali, aquel clásico, ese lo hice con el Bambino, que América gana con gol de Alejandro Quintana y que expulsan a Kevin Salazar, un central del cuadro azucarero en aquella época, el Cali que dirigía Mayer Candelo. Pero vea que me puse a revisar, Bambino, y salvo esa jugada puntual, que es muy discutida, puede ser, para mí es penalti, en los cuadrangulares del campeonato anterior, fecha 2, en las que América pierde 2-0. Pero él habla, ojo, que Ramos habla, ojo, Ramos dice, desde el 2020 que yo volví a Colombia, ¿ya? Sí. O sea, estamos hablando de dos temporadas y media prácticamente. Sí. No es del año pasado, sí, no es del cuadrangular anterior. Ramos dijo, desde el 2020, desde que yo volví a Colombia, este señor Ariza tiene un problema con América. Pero bueno, ese es otro tema que tendrá que protestar, discutir, alegar América. Igual lo de hoy fue bochornoso, se equivocó. Sí, Ramos lo dice como dice el Bambino Quintero, que es un hombre bastante tímido ante las cámaras. Para que Ramos salga a decir esto, Ramos es un tipo súper prudente, súper callado. Ramos es un pan dulce, viejo. Es un pan dulce. Lo hizo el capitán. Lo hizo el capitán de la América de Cali. Entonces, es un tema para revisar y para entrar en materia. Evidentemente, quedó muy inconforme y quedó muy molesto con el arbitraje de Ariza. Esto ya lo entraremos a revisar y a analizar más adelante. Le repaso próxima fecha de los dos conjuntos, Bambi. Boyacá Chicó estará recibiendo al Deportes Tolima. Este día son encontradas. 8:20 de la noche. Realmente... tuvimos un primer tiempo donde no funcionamos, y no fue bueno. En el segundo tiempo se mejoró un poco, nos alcanzó para empatar, para generar llegadas de gol, pero cometimos, me parece a mí, errores, no fuimos los sólidos que hemos sido durante el torneo. Entonces hay muchas cosas por corregir. Hay preocupación, obviamente, porque sabemos lo que este grupo nos puede dar y lo que nos ha dado. Y bueno, a trabajar. Tenemos un partido el día domingo importantísimo contra Junior. Hay que mejorar bastante y hay que ir con la mentalidad de sacar esos 3 puntos. Buenas noches. Sí, con la expulsión sabíamos que iban a quedar muchos más espacios, más que todo en el mediocampo, por lo que el volante de ellos bajó a esa posición de central. Luego ellos recompusieron y pues creo que cerraron esos espacios. Entonces tratamos de,
de buscar esos espacios por las bandas, de sumar gente y digamos tirar un buen centro, una pelota de gol, pero bueno, lo intentamos, lo buscamos y no se pudo. Y ahora corregir en esos 2-3 días que quedan y ya pensar en lo que se viene. Buenas noches, profe, para la hora del FPC. Quisiera decirle primero un empate agridulce y también decirle, chicos, está generando bastante fútbol ofensivo, pero no se están concretando pues como tal los goles. ¿Qué está pasando para llegar? Más de 18 remates y 3 al arco, pero pues no se llegó al gol hasta el segundo tiempo. Sí, hay que afinar la puntería. Importante eso, que se generaron llegadas. Por ese lado sabemos la capacidad de nuestros atacantes, que va a volver a abrirse el arco para ellos. Y bueno, ya de ahí para atrás sí tenemos que mejorar en la solidez, porque nos están generando muchas llegadas, es la realidad. Entonces, simplemente eso, a seguir trabajando, a seguir mejorando en el funcionamiento y bueno, a pensar en Tolima, que tenemos que sacar esos 3 puntos, como lo dije anteriormente. Bien, señoras y señores, ahí estaba la rueda de prensa del técnico Mario García. Bambino, hice la cuenta que van alzada para irnos, vea. Desde que está Adrián Ramos en el América, conté los partidos desde el 2020 que ha dirigido Ariza. Dirigió 8 partidos al América, de los cuales ganó 3, empató 3 y perdió 2. Bueno, ahí está el dato, ¿no? Lo dirigió 8 veces con arbitraje de Ariza, ganó 3, empató 3 y perdió 2. Habrá que verlos puntualmente. Pero a mí me parece que si Adrián Ramos iba a decir eso que salió a decir, tendría que venirlo a decir con jugadas puntuales para sustentar lo que dijo, ¿no? Ahora el árbitro me parece que hoy se equivocó. Me parece que se equivocó y que, bueno, lo calificó de prepotente. Juan, nos vamos. Sí, señor. Le estaba mencionando la próxima fecha de los dos conjuntos. El América de Cali recibirá el día lunes al Deportivo Pereira, 8 y 10 de la noche, 24. Mientras que el Chico, como le decía, estará recibiendo al Tolima el día domingo, 8 y 20 de la noche. Bambino, nos vamos. Muchas gracias. Un abrazo, pibe, buen partido en medio de todo, aunque nos hubiese gustado mucho mejor ver 11 contra 11, ¿no? Ver al América con 11, porque evidentemente el funcionamiento del equipo Escarlata cambió y los cambios, algunas cosas que hizo ahí Guimaraes tampoco es que me hayan gustado. Pero bueno, eso lo analizamos después. Un abrazo, pibe, un abrazo Juan Camilo, a Carepollo y a Cristian, el Popis Heredia. Nos vamos, señoras y señores, gracias a toda la gente que nos ha acompañado. Ha ganado Boyacá Chicó un gol, ha empatado Boyacá Chicó y América de Cali a un gol en el estadio La Independencia de Tunja. Gracias a toda la gente, un abrazo para Álvaro Muñoz, América de Colombia. Megalotop dice árbitros y apuestas. Abrazo para Juan Quiseno, dice gracias Parche. Rascabuche, dice América no clasifica, lo aseguro. Percho Gonza dice América sos tan grande que ni con los árbitros te ganan. Abrazo para Camilo Cartagena, dice ese pibe se nota que detesta el rojo. No, yo no detesto a nadie, ni mucho menos. Pero a mí me parece que es que lo que dijo Adrián Ramos es delicado. Si bien el árbitro se equivocó hoy, pues tendría que como líder salir a con jugadas puntuales, me parece a mí. No nos podemos tampoco comer tan entero. Por eso saqué el dato. No, nos vamos, gracias a toda la gente que nos ha acompañado. Nos ha acompañado Cristian Heredia en la producción @cridubero1301. El Bambino Quintero, @BambinoQuintero. Juan Camilo López, @JuancaLópez S-bajo. Y quien les habla, José David Pinto Duarte en el relato, @José David Pinto-bajo. Un abrazo para todos. La dirección de Corque Bermúdez, @CorqueBermúdezH. Feliz noche. Chao, chao. Toma el parche, pongan atención, rueda la pelota, llegó el patrón. El parche del fútbol entra al campo, con emoción y pasión, Jorge Bermúdez el patrón.